The concert. The money and the concert. The party and the concert. The music and the concert. And the concert. And the girl that sings. And the girl that sings. And the girl that sings.
Buenas noches, bienvenidos al bar del estadio de la cervecita marbellera. A continuación daremos la alineación titular para el partido de hoy. Con el número 1, procedente de la Plaza de Toros, en su tiempo libre, ingeniero, la Jenny, pitonisa, jardinero y marbellero, Dani Canario. Buenas noches, Dani. Con el número 2, tiene más camisetas de fútbol que calzoncillos, con una melena que nunca ve el sol, el profe de la clase, Mario Amaro. Adelante, profe. Con el número 3, efectos, sonidos, tácticas, estrategia, lleva el control del directo, nuestro galáctico, y no es Manolo del Bombo, Manolo Gómez. Y con el número 4, el capitán de la nave, el hombre de los apuntes, el encargado de que el barco llegue al puerto, Manuel Mariscal. Hola, ches, arranca la cervecita marbellera, el rincón de todos los aficionados del Marbella Fútbol Club. Lunes, 6 de noviembre, sí, estamos en noviembre ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Aquí estamos una semana más, hoy con un programa muy especial, porque tenemos a un gran invitado, que como todos sabéis es Alberto Lejárraga, y tenemos un pedazo de sorteo por el que estamos seguros de que van a haber hostias por esa camiseta de Aitor Puñal. Así que antes de nada voy a saludar a los miembros del equipazo de la cervecita y enseguida desglosamos cómo irá el programa de esta noche. Dani, buenas noches. Buenas noches, gente. ¿Cómo estáis? Bien, ¿tú? Bien. ¿Cómo es el fin de? El fin de pletórico. Pletórico, ¿no? eres el rey, Dani. ¿Qué vamos a esperar, tío? O sea, 20 fin de semana. Buenísimo. Estupendo, y de vacaciones mejor todavía, ¿no? Y de vacaciones mejor. Muy bien, ahora hablamos, Dani. Risto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa, Pichilla? Pues aquí estamos otra semana más. Encantado de estar con ustedes y con toda esta gente que están ahí detrás. Y el fin de semana, pues, ¿qué vamos a contar? Un buen fin de semana. ¿Quién se queja del fin de? Nadie, que no me entere yo. Ahora hablamos, Mario. Muy bien. Y creo que hay chico nuevo en la oficina, ¿no? Manolo, buenas noches. Hemos contratado un becario. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Becario no, por favor. Becario no. quiero aprovechar, Manu, porque es una auténtica locura. De verdad, cómo se nota el tema de la camisetita de Aitor. Mira, tenemos, se han suscrito Cecle DJ, José Fels, Flecky, Alberto Carrasco, la Noe Bruji, o sea, esto es impresionante, señores. Qué bien. Ahora la gente es muy convenida, tío. Yo soy de alguno que se ha suscrito ahí nada más que para los actores, ¿eh? Sí. Mm-hmm. Alguno hasta familia, ¿eh? Esto es convenido, tío, cuánto convenido. Bueno, vamos a ir rapidito que son aquí menos cuarto, tío. Madre mía. Vamos, voy a demostrar rápidamente de qué va a ir el programa de hoy. Y enseguida entramos con Alberto. En el programa de hoy, pues, haremos la tertulia con nuestro MVP del mes de octubre, nuestro porterazo Alberto Lejárraga, y hablaremos de la gran victoria que logró nuestro Marbella por 0-3 ante el Racing Cartagena más menor, y hablaremos también un poco del partido de Copa del Rey ante el Racing Club de Ferrol. Después votaremos al MVP de esta semana, luego haremos el repaso de la jornada, veremos cómo queda la clasificación, comentaremos brevemente los partidos de la próxima jornada y después nuestro Risto Maldonado, pues, nos traerá el gran análisis al que nos tiene acostumbrado cada lunes sobre el rival del próximo domingo, en este caso es la Unión. Y para terminar, pues el momento más esperado del programa, supongo, ¿no? Por todas las subs, haremos el sorteo de la camiseta de Aitor Puñal. Y luego también hay que hacer la porra y hay que comentar que en la Copa del Rey el resultado era a los 90 minutos, el 1-1,
y hay dos acertantes, Jotrugo, que puso el resultado por el chat, y Juan Marlandi lo puso por los comentarios de YouTube. Así que hay que hacer un sorteo entre Jotrugo y Juan Marlandi para ver quién gana la jarra del partido de Copa. Y en el partido de Liga, Producciones Valipe, nuestro amigo Felipe Cerván, fue el ganador de la jarra al ser el único acertante del 0-3 logrado en Cartagena. Y nada, quiero aprovechar para mandar un saludo también a toda esa gente de YouTube que nos vais a ver en diferido, y por supuesto a nuestros patrocinadores, empezando por el amigo Flecky y Letras en Relieve. Ya sabéis, tenéis ahí arriba la dirección web donde podéis entrar y ver un catálogo enorme, variado, y para regalos sobre todo, y si no, podéis acercaros por allí, hablar con él y seguro que os consigue lo que buscáis. Y por otro lado, pues bueno, tenemos a Talleres y Lavados Esla, de nuestro amigo Juan Marbella 79. Taller Esla, tu taller mecánico de confianza en el centro de Marbella. Mantenimiento integral, revisiones, pre-ITV, diagnóstico por ordenador, todo lo necesario para que tu coche esté siempre en perfecto estado. Estamos en calle Alonso de Bazán, número 12. Pide tu cita en los teléfonos 952-779454. O al teléfono móvil 669-111-832 y pregunta por Antonio para cualquier consulta. A lo largo del directo os aparecerán también en el chat por si queréis llamar, por si queréis llevar el cochecito. Así que muchísimas, muchísimas gracias tanto a Flecky de Letras en Relieve como a Juanma de Talleres y Lavado Elda, y también agradecer Mario, que no se me pase, por la cestita, ¿no?, de esta semana. Esto te lo dejo a ti. Sí, pues nada, deciros que la cesta se sorteó el pasado 3 de noviembre con el cuponazo de la 11, y la terminación ganadora fue el número 81. Ese número 81 le corresponde a Salva, ¿vale? Salva Aro, de la Peña Marbellero. Fue el agraciado de la cesta de fruta y se le hará entrega el próximo domingo, antes del partido. Recuerdo, antes del partido a las 12 ante la Unión. Y nada, que enhorabuena y sobre todo muchas gracias a Frutería Ramírez por haber colaborado en esta donación, ¿vale? Para que nosotros podamos pues seguir creciendo como programa. Y nada, muy contento la verdad, porque nos ha funcionado la verdad que bastante bien, bastante bien. Sí, y deciros que llevaremos el panel al campo para que veamos que no ha habido ni trampa ni cartón. Para que podáis ver el número. Dime, mano. Yo no, que te voy a decir eso, que no es ni trampa, ni tongo, ni nada. Lo que pasa es que Salva es un cabrón, tío. Lo gana todo este chaval, tío. Salva está enrachado. O sea, está enrachado. Le vamos a declarar persona non grata en los sorteos, ¿eh? Es peligroso, ¿eh? Es como peligroso. Una bola caliente de bola la Champions. Sí, sí, pues no veas. El coco de los sorteos. Pues lo dicho, muchas gracias también a Frutería Ramírez y enhorabuena a Salva. Y de paso, vamos a saludar también a todos nuestros seguidores que nos ven por diferido en el canal de YouTube, que cada semana nos sigue y nos ve más gente en YouTube también. Así que saludados que dais. Y acordaros que podéis suscribiros si no estáis suscritos aún al canal de YouTube de forma gratuita, dándole a la campanita. Y por supuesto al canal de Twitch, que si no te suscribes a Twitch, pues no entras en los sorteos. Eso es evidente. Y nada, antes de empezar la tertulia, voy a ir avisando a Alberto para que vaya entrando. Hay que comentar que el División de Honor empató a 3 en su salida a Almería, una salida complicada, con 2 goles de Dani y otro de Alex Cid. El empate se produjo tras ir perdiendo 3-1 en el minuto 85, y al descanso también se iba perdiendo 2-0. Así que gran resultado para el juvenil de Carlos Guzmán, que también jugó el miércoles, coincidiendo con el festivo, que hubo jornada intersemanal, y se empató a 1 frente al Cádiz. Y decir que el senior femenino descansó esta jornada. Y ahora sí, vamos, voy a escribirle a Alberto para que venga ya para adentro. Ya está avisado. Y esperamos a Alberto y empezamos la tertulia. Aprovecho para dar las gracias también a Carlos Jacamar, que también se acaba de suscribir, a Franco Netti por su suscripción. Muchísimas gracias, y vamos a ir poniendo, vamos a ir preparando el overlay. Esto se nos ha cambiado un momentito. No os preocupéis, que ahora se colocará, efectivamente, ahora se coloca correctamente en cuanto el bueno de Alberto. Sí.
Bueno, vamos, tío, voy leyendo si quieren mientras chat, ¿vale? Muy... La perilla de Han Lolo, dicen por ahí, tío. Muchos saludos, muy buenas noches, Juanma, muy buenas noches, Noe, buenas noches, Franco. Jotrugo no bebe, dice, buenas noches, viajero. Producción Balipé, buenas noches. Mi alma P, buenas noches. Secre, buenas noches también. Gente, ¿qué más me dejo por ahí? Está esta noche que es espectacular, de verdad. Estamos a un nivel hoy increíble, increíble. Y sobre todo es gracias a vosotros, así que eternamente agradecido. Sustituto de Manolo Gómez, muchachillo. Han cogido un becario que se han encontrado por la calle. Gracias a todos. Roberto, oh, te voy por aquí. Suscripción más, Roberto López. Muchísimas gracias. Soy muy grande, tío. ¿Cuánta pupa está haciendo la camiseta de Aitor, tío? ¿Qué pupa está haciendo, tío? Una locura, ver, ¿eh? ¿Nos escuchan? Hola, hola. Muy buenas noches. Buenas noches, vamos a ver. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora sí. Pues muy bien, muy bien. A ver, ¿ahora me veis? Te vemos. Perfecto. Ahí está. Perfecto. De verde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí con mucha ganas de hablar contigo. Pues muy, muy contentos, ¿no? Como si fuéramos líderes destacados en el segundo grupo, ese grupo cuarto de segunda ref, ¿eh? Sí, bueno, acabamos de empezar, pero siempre está bien estar ahí arriba, ¿no? desde el principio, así que bueno, contentos. Ni los horarios, ¿eh? Pueden con ustedes. Nada. Verdad, mira que nos la intentaron jugar, ¿eh? Pero ni así, ¿eh? Sí, además fue incómodo, ¿eh? Porque, joder, claro, te ponen el partido el sábado después de jugar miércoles. Además, llegamos allí prácticamente, estábamos jugando un partido antes y tampoco había mucho campo para calentar. No sé, fue todo un poco incómodo, pero bueno, al final pues se sacó. Así que bien. Y felicitarte no solo, ¿no?, por la temporada que estáis haciendo hasta el momento, sino también a ti de forma más personal, porque séptimo, si no me equivoco, ¿no?, séptima portería a cero en 10 jornadas. O sea, tanto en tu caso como, por supuesto, también los compañeros que suman para eso, pero ojo, 7 porterías a cero en 10 partidos. Es que son unos números espectaculares. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que no tenía el número en la cabeza, no sabía cuántas eran, pero sí que es verdad que se está trabajando muy bien. Y ya no solamente yo como portero, pero el equipo al final siempre está muy sólido. Siempre intentamos sacar el balón jugado, pero ante cualquier pérdida siempre estamos muy armados atrás. Y bueno, yo creo que esa es parte de la base de poder estar ahí arriba. Así que contentos por eso también, sí. La verdad es que ni el más optimista, no sé, en el vestuario, pero por lo menos en la afición, ni el más optimista contaba con el líder en la jornada 10, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que por mi parte, la verdad que la clasificación ahora mismo creo que es un poco circunstancia. Yo creo que hay que estar ahí arriba, hay que ganar cada partido y lo importante vendrá pues en el mes de marzo, abril, y ahí es cuando hay que estar. Tener la oportunidad de poder estar ahí arriba para que cuando vengan los partidos importantes estar ahí. Pero bueno, si me dices qué objetivo había 10 partidos, la verdad que no era algo que viéramos, sino ver al siguiente partido y ya está, y trabajarlo como siempre. Tienes razón en que no deja de ser anecdótico, pero van ya 10 jornadas, ¿eh? No son ni 2 ni 3, ya van 10, ¿eh? Que... Sí, quedan otras 25, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿esto para ti qué es, Alberto? ¿25 para ti qué? Escucha, sí. Nada. De 10, ¿sabes? Si 3 porterías, o sea, han encajado en 3 partidos, pues hacemos la media. Lo que queda de 25, no salen muchos más, ¿eh? Lo firmamos ahora mismo. Bueno, pues si quieres... Con los candados. Buen rendimiento del equipo, ¿eh? La verdad, ¿eh? Sí, la verdad, o sea, yo creo que en eso tenemos que estar contentos. La verdad que ya fuera de la broma, estamos contentos porque, joder, se está trabajando muy bien desde el primer día de pretemporada y yo creo que se está notando en el campo, que tenemos una idea muy clara de juego, que la estamos desarrollando lo mejor que podemos. Seguro que podemos mejorar, pero y se mejorará aquí al final, pero creo que estamos haciéndolo... Yo creo que bastante bien. Y bueno, pues para empezar son buenos resultados y creo que nos viene bien para coger confianza, para adaptarnos a este modelo y va bien la cosa. Ahí vale un par de cositas.
la primera, estamos hablando de un, sobre todo del 11 titular, ¿no? Que tiene bastantes cambios respecto al de la pasada temporada. Y muchas veces hacer que las piezas funcionen desde el primer día, pues es bastante, bastante complicado. Ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en el programa que la pretemporada no fue a lo mejor, pues, ni tan buena como a vosotros hubierais gustado en cuanto a resultados ni a los aficionados. Pero en cuanto hubo que ponerse el mono de trabajo y estar en liga, el equipo debutó de manera espectacular en casa ante un rival muy difícil y a partir de ahí, pues bueno, pues tenemos unos números que invitan a soñar con una posición que ni, como ha dicho antes Manu, ni el más optimista se esperaba al comienzo de la temporada. Sí, es que es verdad que siempre, muchas veces en pretemporada pasa eso, ¿no? Que a lo mejor equipos que están en pretemporada que no ganan, luego empieza la liga y empiezan a ganar, o equipos que han ganado todo y luego empieza la liga y se complica la cosa. Yo creo que estaban los dos en los dos momentos. Y en este caso sí que es verdad que, joder, en pretemporada, al final, como tú decías, hay muchos compañeros nuevos y también sobre todo el estilo de juego que queríamos hacer, que quería el míster que imponer en el equipo, era muy diferente y muchos teníamos que adaptarnos a eso, ¿no? Porque es verdad que aunque a lo mejor hace años, yo por ejemplo en mi caso, pues sí que hemos trabajado este tipo de juego, yo hacía bastante tiempo que no me ponía en este papel. Entonces, bueno, pues había que adaptarse, había que intentar coger confianza toda la posible en pretemporada y bueno, pues no empezamos la cosa. Luego la otra cosa a destacar, bueno, tuvimos la suerte de que empezamos la liga jugando 3 partidos en nuestro estadio. Y entonces, cuando muchas personas aquí en el chat comentaron, vamos a ver cómo juega este equipo fuera de casa. Bien, pues a día de hoy este equipo, el Marbella, señores, este dato ahí, el Marbella con 4 partidos disputados fuera de casa, es decir, un partido menos que el resto de sus rivales, ha conseguido más puntos fuera de casa que ningún otro equipo de la categoría. O sea, es que la dama de noche es un fortín, pero es que fuera de casa estamos consiguiendo también muchísimos puntos en un grupo donde está todo muy igualado y donde es muy, muy, muy difícil puntuar fuera de casa. Sí, es verdad, creo que nos estamos adaptando muy bien. La forma de plantear los partidos al final siempre es muy parecida, tanto en casa como fuera, pero es verdad que a lo mejor cuando juegas fuera, en campos por ejemplo como el Estepona, es verdad que es más grande, pero como el del otro día en Cartagena, que es un campo pequeño, una situación así incómoda, tienes que a lo mejor jugar o adaptar tu juego a otra realidad, ¿no? Que es el campo en el que jugamos. Y creo que la victoria del otro día fue muy importante, ya no solamente por lo anímico de porque llevamos a lo mejor un par de partidos en los que no ganábamos, más el de Copa, sino porque era un rival complicado y un campo complicado, que hubo que pelear muchísimo desde el primer minuto. Conseguir esa victoria y de la forma que lo conseguimos al final con el 3-0, creo que fue muy importante para el equipo, para coger mucha más confianza y bueno, para afrontar los partidos que nos quedan antes de Navidad y tal, con muchas más ganas y con mucha más fuerza. ¿Qué tal la vuelta, ¿no? Desde Cartagena? Me imagino que el autobús... Largas. ¿Cuánto hay en horas de aquí a Cartagena? ¿Cuál? ¿5? 6. Pues creo que fueron como 6 horas, porque además tuvimos que parar alguna vez entre medias y tal, y se nos hizo largo. Llegamos tarde por aquí, pero bueno. Mucha tela, señora, tío. Siempre cuando coges el autobús después de ganar, sienta mucho mejor, aunque sea un poco más largo. Sí, a mí lo que me sorprendió mucho, o sea, no el resultado, la victoria, confiaba en la victoria, pero el resultado 0-3, tú analizas luego las estadísticas de Racing Cartagena más menor y es que es un equipo que encaja muy pocos goles. Sí, pero yo creo que el resultado es engañoso, ¿eh? Porque bueno, es verdad que, claro, o sea, marcamos 2 goles en el descuento, pero fue un partido muy peleado. Tampoco tuvieron ocasiones muy claras, pero sí que en la segunda parte muchos centros al área. Fue una guerra todo el partido, la verdad.
Sí, pero bueno, el resultado está, ¿eh? El que solamente mire las estadísticas, no haya visto el partido y dice, coño, 0-3. Impacta. Fuera de casa, un resultado muy abultado, la verdad. Sí, sí, sí. Ahora ya son 4 partidos fuera y me parece que son 3 victorias y la única derrota en la línea, creo. Sí. Es el mejor, creo yo, visitante, ¿no? Si no son los números del Sevilla que anden por ahí, pero creo que sí. Sevilla, si no me equivoco, okay, ha hecho 7 puntos en 5 partidos. 7 u 8, no sé ya si eran. Me parece que había empatado. Nosotros. Sí. Empatado 2, ¿no? Me parece. 2 victorias, 2 empates y 1 derrota fuera de casa lleva el Sevilla. Por lo tanto, 8 puntos. Es decir, con un partido menos fuera de casa, ya tenemos más puntos que el que parece ser va a ser el rival directo, ¿no? Por la lucha por esa primera plaza, ese Sevilla que. Que si lo habéis visto. Da miedo, ¿eh? Mete mucho miedo, ¿eh? Es el único equipo de verdad que mete miedo. Alberto, ¿qué tal el tema ese del rival ahora que nos tiene ahí con el aliento en el cuello? Este Sevilla y ese delantero que tiene una media goleadora, Isaac. Isaac, que es bastante, bastante fuerte, ¿eh? Digo que, ¿cómo lo ves? Aunque nos queden unas cuantas jornadas por ir allí, pero. ¿Rival abatido? Pues, aunque estemos la décima jornada. Yo creo que voy a tener que tirar de tópico, pero es que esto es partido a partido. Y la verdad es que no, del Sevilla no hemos visto mucho porque creo que tampoco ha habido ningún rival contra el que nos hemos enfrentado que hayan jugado contra ellos. Y sinceramente no te sé decir mucho de ellos. Sé que, a ver, los números están ahí y si está ahí es por algo, pero no sé mucho, la verdad. Bueno, ya tocará al míster ponerlo en órbita. Sí, algún vídeo nos mandará seguro. Sí. Aparte es la. O sea, vamos al EP, ¿no? Y la siguiente, ¿no? O sea, queda una salida más por medio. Se aproxima el partidazo. Sí, sí. Creo que menos de un mes queda, ¿no? Sí, yo creo que sí. La verdad es que, como ha dicho Aleja, ¿no? Antes del parón ya de Navidades. Que ahora viene, como digo yo, en el símil de ciclismo, el Tourmalet. Ahora vienen ahí unos cuantos rivales que no por desperecer a los que ya hemos tenido, ¿vale? Porque todos juegan, pero que se vienen platos fuertes, tío. Vienen platos. Ahora vienen las curvas. Ahora vienen las curvas. Sí. El Sevilla. Por ahí para cerrar el Águilas. El Sevilla va a hacer nuestra comida de empresa. Sí, cierto. Tenemos la comida de empresa ese fin de semana, ¿verdad? Y no lo vamos a comer, el Sevilla no lo vamos a comer. Vamos a Sevilla a hacer la comida. Sí. Mira, Alberto. No veas, Manolo. Alberto, llegan los trolls al chat. Un tal Marco Jolín. Bueno, ¿sabes? Sí, sí, ahí está. No sabes más de padre, el lema. Sí, es que eso igual le tenéis que preguntar a él cuando le traigáis, porque no sé si me quiere dar la revancha, pero le tenéis que preguntar. Repasito. Está pa'l pelo, ¿no, Marco? Mira, estuvo aquí y no dijo ningún. Estuvo aquí, Marco, y no dijo ningún de eso. Claro, claro, entra ahora a decirlo. Mira, te pregunta. Parecía 6-0, ¿no? 6-0. No, 6-0 no fue, ¿eh? Estuvo igualada la cosa, pero bueno. No sé. Es para calentar a Marco. Te pregunto para el chat, Alberto, la Noe Brugis. ¿Qué partido hasta ahora para ti ha sido el más complicado? Pues yo creo que es más complicado en cuanto a circunstancia de todo el de la balona. El de la balona fue una primera parte con muchísima lluvia, mucho viento en la segunda parte, el balón se movía, súper incómodo. Y en cuanto a eso, pues quizás ese partido. Y luego, no sé, es que la verdad es que cada partido tiene su cosa y preparamos cada detalle, cada acción del rival, pues como decía, nos mandan muchos vídeos y al final pues llegamos al partido un poco sabiendo a lo que juegan y demás, pero todos los partidos son muy complicados. Es que la verdad que en esta liga no hay más que ver la clasificación. Creo que hay una diferencia de un partido, hay 3 puntos de diferencia entre el play-out y el play-off. Entonces, complicado yo creo que todos. Sí, ahí está la prueba de Orihuela y el Teclano. Son equipos que han estado bajos y han ganado un par de partidos y se han metido arriba como el que no quiere la cosa. Es que está la cosa muy apretada.
como dice Leja, es verdad que el partido de la línea fue horrible, horrible. Porque se quería jugar con el balón y no se podía. No, el balón le pegaba una patada al balón y volvía otra vez. Fue horrible, horrible. Yo ahora que está, ahora que ha salido el tema del partido de la línea, Alberto, te quería preguntar, vaya penalti, te pitan, ¿no? Sí, es, o sea, el penalti no es porque es fuera del área, es verdad que hay un pequeño contacto y bueno, pues lo pita adentro. Yo creo que fue una jugada tan rápida que es verdad que en el campo no la protestamos o no dijimos nada como teníamos que haber hecho, creo. Yo no sabía realmente qué había pasado, si había sido o cómo había sido, y luego viéndolo en el vídeo sí que creo que es claro que es fuera. Pero o sea, bueno, momento, pues en ese momento... ¿Tú en el momento no sabes si estás dentro o fuera en ese momento? Yo la verdad en ese momento no. De hecho, yo le veo al jugador de la balona, le veo tirado fuera del área, pero como por el lateral del área. Uh-huh. Y no tenía muy claro si había sido falta por ese lado, falta por delante, penalti, no sé. Fue una jugada muy rápida que yo salgo al balón dividido, el otro llega antes con la cabeza y la verdad que no sabía, y de hecho es que no protestamos porque yo creo que no sabíamos muy bien qué había pasado. Entonces, bueno. A mí, de hecho, cuando lo veo en el vídeo, me da incluso la sensación de que él te pisa a ti. O sea, no es que tú le llegues a pisar, a zancadillear a él en ningún momento, sino en el vídeo, que es verdad que también pues, está el vídeo en unas condiciones que no eran las más óptimas, ¿no? Para ver algo así, pero me da la sensación incluso de que es él el que te pisa, o sea, y era una jugada que digo, no me lo puedo creer. Pero bueno, tuvimos mala... Fue un partido, decimos, de... Lo has dicho tú antes, donde todo parecía estar en contra. Sí, sí, sí. Yo creo que, vamos, ya te digo que yo la sensación que tuve en el partido fue de tener un pequeño contacto, pero yo me intento quedar parado, ¿vale? Yo en el momento que veo que él llega con la cabeza, yo me intento quedar parado. Y hay un mínimo contacto y lo pita, pero bueno. Y luego del otro, sí, o sea, es que, claro, al final llegas allí con el temporal que había, que de hecho se suspendieron partidos ese mismo día por allí cerca, pues era muy complicado, la verdad. Y una vez que nos marcaron ese gol, luego el otro llegó pronto también, y fue difícil. Aún así creo que el equipo tuvo ocasiones que pudimos hacer algún gol y meterle el miedo, pero bueno, no llegó. ¿Te dejan alguna preguntita más por aquí? Antes que se me escape, Juan Marbella te pregunta, ¿cómo van las prácticas para el arroz de fin de curso? Como veo, bueno, la gente tiene oye, memoria en el chat, ¿eh, Alberto? La gente tiene memoria, ¿eh? Sí, sí, eso no se os va a olvidar, ¿eh? Hoy he estado en el Mercadona y he comprado un paquete de arroz, pero bueno, que habrá que comprar alguno más para la final de temporada, ojalá. Y Salva Marbella dice, el debut de Leja fue en San Pedro, aquel derbi para olvidar, paró un penalti, ¿qué sensación te dio la afición en ese partido? Yo recuerdo pocas veces a nuestro público abroncar tanto a los jugadores. Pues claro, el primer partido que jugaba yo, y además creo que hacía como, o sea, en aquel momento lo miré, creo que hacía como 2 años, algo menos de 2 años, 1 año y 10 meses, algo así, que no jugaba un partido de liga. Y es verdad que, bueno, pues al final un derbi, siempre la afición está mucho más encima y, claro, pues vosotros, tanto como nosotros, queremos ganar y tiene ese puntito extra de querer hacerlo bien. Pero no tengo el recuerdo especialmente de que pues se nos echara mucho la afición encima. Sí que recuerdo que hubo un poco de bronca, como también, bueno, pues en parte es normal, pero tampoco recuerdo que hubiera tanto, no sé. Te dejan más comentarios también en el chat. Te dice Salva, Leja, eres un crack, pero el padre de Leja ya es crack de los cracks. O sea, tu padre es ídolo de masa, ¿eh? Sí, sí, ya veo. Le gusta venir por aquí. Cada vez que pueden se escapan y bueno, pues yo encantado de que vengan. Claro, no le gusta venir por aquí. Pues sí. Mira, te pregunta Juanmi. Dice, me dolió ver cómo terminaste el partido de Copa. No te sientas culpable de nada. Gracias a ti pudimos llegar a la prórroga. Pues
Pues muchas gracias, de verdad, por el mensaje. La verdad que fue duro. Y es verdad que durante el partido, después del fallo, escuché desde la grada que me animaban. Me vi muy arropado y luego por redes sociales y demás me he sentido muy, muy arropado por todo el mundo. La verdad que es complicado. Cuando tienes un fallo así, pues, joder, cuesta. Pero eso siempre ayuda, ¿no? El tener ese apoyo. Y la verdad que pues fue difícil, pero bueno, pues esto es parte del fútbol y no queda otra que seguir adelante. Es que, vamos a ver, es cierto, hay un error, ¿no?, en el partido, un partido que dura 120 minutos, hay un error de 2 segundos, pero es que después de ese partido hiciste, vamos, sacaste 4 o 5 manos de muchísimo, muchísimo mérito. Sabin Merino, que es un jugador delantero, el que no vamos a conocer a día de hoy. Ese hombre se fue a Ferrol soñando contigo, seguro, vamos, porque es que le sacaste, si no recuerdo mal, 3, que él mismo sabe que cualquier otro día también las hubiera metido. Recuerdo también al comienzo del partido un cabezazo de ellos, una mano también espectacular. O sea, es que, bueno, te lo hemos dicho, te lo dicen también en el chat, te lo seguimos diciendo aquí. Si llegamos al minuto a disputar la prórroga, fue gracias a ti. O sea, esto es, al final son 11 compañeros, todos tienen que tener sus aciertos. Ojalá acertar a un, somos humanos, ¿no?, acertar 90 minutos todo el rato. Pero en un partido siempre va a haber errores. Errores de un portero, errores de un lateral, errores de un centrocampista, errores de un delantero. Lo que demuestra el carácter, ¿no?, y la categoría de un jugador es cómo se repone ante un error y cómo sigue adelante en el partido. Y ahí diste una clase magistral, vamos, partido para enseñarle a los chavales de la cantera. Que lejos de venirse abajo, te viniste arriba. Es que luego metes 4 manos bestiales, tío. Joder, pues muchas gracias. De verdad que, joder, no sé, eso es algo que me dijo también una persona que estuvo allí viéndome, y es verdad que eso es una cosa que un poco sí que me hizo sentir un poco orgulloso, ¿no? De, joder, después de ese fallo, pues es fácil, no sé, creo que venirte abajo, y luego sí que es verdad que me repuse bien. Al acabar el partido, es verdad que, bueno, pues terminas y salen todas las emociones y es cuando, pues a lo mejor me vine más abajo. Pero bueno, sí que durante el partido intenté estar de la mejor forma posible y ayudar todo lo que pudiera al equipo. Así que bueno. Yo te tengo que confesar, Leja, que de donde estábamos viendo el partido, Peña Marbellero, hubo una jugada ya con Ever Pena en el campo y Carlos Vicente, ¿vale? Hay una jugada que hace él escorado por la izquierda y se le queda el hueco con toda la portería. Además que se veía la perspectiva, digo, se la clava en aquel palo. Y si te soy sincero, digo, la clava. Pero de repente, yo no sé si sabes de la parada que te estoy contando, ¿eh? Es una de las últimas. Menudo manoplón, tío. Que vaya, yo vi la cara de Ever Pena aquí como diciendo, hostia puta, ¿dónde ha sacado la mano? Porque es que, ya te digo, escuadra de Cartabón colocado y fuerte. Y digo, otra más, tío, otra más de Leja. Y la verdad que de las paradas que hiciste, esa, con esa me llevo, ¿eh? Esa de las que hiciste. Muy buena. Tenemos la. Pues sí, sí, es que joder, esa jugada, además, creo que la estuvimos luego viendo en el vídeo. Y creo que no cabía el balón por otro lado más que por ahí. Por el hueco. Porque creo que van dos. Claro, van dos centrales a tapar y pasa justo por medio. Y bueno, sí, la verdad, conseguí ahí sacar la mano, así que bueno. Que no es más porque tuviera la mala leche de pegarle el trayazo y colocarte ahí, sino es lo que dice, el tapado y la capacidad de reacción, la velocidad tuya de volar hacia el balón y escúchame, la mano, ya te digo, de firme y hacer el despeje, porque qué sé yo, te digo, espectacular la parada. Además que la gente, eso, estábamos ahí todavía en tensión, no sé cómo irá el marcador todavía, si estábamos ya perdiendo 1-2. Y es que eso es lo que nos mantenía todavía para pegarle el último achuchón, el último susto al Ferrol. O sea, que lo que te ha estado diciendo Manolo, que es que aparte de lo que pasara en el 0-1,
que mucha culpa de llegar hasta ahí fue tuya, o sea, de estar ahí y manteniéndolos con vida. Sí, señor, o sea que te tiene que sentir bien. Y como digo, que a todos no nos gusta errar, pero lo has dicho tú al comienzo. Sois fieles al estilo de juego, del míster, tanto en pretemporada como cualquier equipo que ha venido de Primera Federación, un Segunda División, un equipo de Gibraltar, balón desde atrás y evitando pelotazos, sea quien sea. O sea, por mí lo digo, chapo, hay la forma de jugar y sacar el balón, al que implique lo que implique. Sí, sí, eso está claro. Eso al final, pues ya te decía que nos adaptamos a lo que sea, al rival, y tendremos que jugar diferente según qué rival tenemos, pero es verdad que el estilo de juego lo mantenemos y, bueno, sí que quizás dé para que pueda haber más fallos, porque al final puedes jugar desde atrás y yo en mi caso, el portero, soy el último y un fallo del portero pues es casi 100% gol. Y bueno, pues ya está, lo que hemos dicho, ¿no? Que al final, pues intentar levantarse, seguir adelante y no queda otra, queda la siguiente acción. Y sin ser mal compañero ni nada, Aleja, pero que es verdad que los fallos que siempre quedan más palpables en la retina del espectador es el del portero. Después puede estar otro compañero a la delantera, medio campo, para empujarla, te la envía arriba o se la da a las manos de tu compañero contrario y a lo mejor ha sido la tercera o la cuarta que falla. Pero que esto es, como digo yo, así funciona esto. Sí. Para todo el equipo. Eso es. Es que al final eso siempre ha sido así, ¿no? El portero cuando falla pues se le ve mucho más y... yo creo que los que nos ponemos los guantes y debajo de los palos ya estamos hechos a eso y cuesta, cada vez que pasa algo así cuesta, pero bueno, pues no queda otra. Mira, ya ha llegado el troll máximo absoluto y dice, es que perdón, es que me tengo que joder, con el cabrón. Leja, ¿qué tal llevas que Frank quiera sacar el balón jugado siempre? ¿Qué tal tu juego con los pies? Yo le diría que yo estoy encantado, que lo que me tiene que dar es un poquito más de apoyo, ¿no? Que a veces se esconde ahí detrás y no lo encuentro, pero yo encantado. Sí, sí. Es verdad que últimamente le gusta ponerse detrás de los centrales altos. Yo no sé por qué. Sí, parece que se esconde, parece que no la quiere, no sé. No sé qué pasa por ahí. Yo me estaba riendo antes porque también te han dejado un mensaje parecido aquí. Nuestro amigo Miguel, mi alma pez, dice, Leja, tú siempre has sido portero, supongo, porque regatear como que no. Me cae, me estoy hijo de puta, tío. Bueno, no, que no me reten mucho, que a lo mejor, no sé, le meto algún regatito de aquí a que termine la temporada. Leja, ¿te acuerdas la última vez que estuviste aquí con nosotros? Que fuiste de los primeros, ¿no? ¿Te acuerdas lo que te comenté de mi vecino, que no quería jugar con los pies? Te comenté algo de un vecino mío que tengo malo de corazón. Sí, está ahí grabado. ¿Te acuerdas, Manu? Claro que me acuerdo. Un vecino mío dice, dile a Aleja que no juegue con los pies, hombre, que yo estoy de corazón y todo sí, eso. Sí, ¿sabes? Sí. Pero si no jugara con los pies, jugaría al baloncesto, no a esto, claro. no al fútbol. El hombre falleció el miércoles, ¿sabes? Pues no queda nada. Ya ves, tú sigues igual, que lo haces bien, Alberto. Yo creo que la verdad que yo, para mí, la verdad que está siendo un lujo jugar. Ya más en serio, de verdad que, como decía, es que al final este tipo de juego tienes que trabajarlo mucho. Y si tienes la confianza desde el primer día de hacerlo, de fallar. Y seguir, de volver a fallar y volver a seguir. Al final vas cogiendo cada acción. Al principio a lo mejor tienes que pensar mucho en los movimientos de los jugadores, a ver si este viene por aquí, qué tengo que hacer, tal. Pero al final lo vas cogiendo, lo vas interiorizando. Y yo es de los años que más estoy aprendiendo a nivel táctico y yo estoy disfrutando un montón.
A lo mejor a veces os da un poco de miedo por ahí, pero creo que este es el estilo que tenemos, el que nos identifica y el que nos está haciendo ganar los partidos, así que, y competir siempre. Así que yo creo que, no sé, por mi parte estoy encantado, la verdad. Mira, deja yo Aitor, que... Aitor es capaz de darte un balón mal, ¿sabes? Para reírse de ti. Mira la que tiene liado en el chat. Aquí se siguen riendo de ti, tío. Marcos y Aitor, dice Marcos. En Wiscount estás top 10 de regateadores, Leza. Lo he visto esta mañana. Aitor, sí, yo también lo he visto. O sea, no le hagas caso a estos cabrones, tío, que son unos cabrones. Mira, nada, le vamos a bloquear aquí, como en Twitter. Nosotros tenemos la suerte de que después de cada partido le hacemos una preguntita al míster y la verdad nos está respondiendo siempre, se lo agradecemos mucho. Y esta semana le hemos preguntado precisamente, ¿no? Como entrenador, cómo se actúa, ¿no? Ante una situación donde ves que un futbolista, como es tu caso, ¿no? Un futbolista importante y determinante en nuestro equipo, que va a seguir haciendo ese juego porque es parte fundamental de nuestra salida de balón, cómo se apoya, ¿no? Cómo se ayuda. Y nos decía, y nos respondía que no hizo falta, que es increíble, ¿no? La voluntad que tú tienes y cómo después, además, el gol del empate, que mucha gente se olvida también de eso, el gol del empate sale de un balón jugado por ti desde la portería. Es decir, es que es nuestro sello, es nuestra forma de jugar. A veces nos va a dar muchas alegrías, a veces nos va a dar algún sustito, pero repito lo de siempre, líderes, jugando así, líderes. Así que la afición lo que tenemos que hacer es apoyar, seguir empujándoos a vosotros en el campo, que lo estáis haciendo muy muy bien y que sigáis así, que no hay sustito. Sí, sí, no, eso está claro. Eso desde el primer día ha sido así y yo creo que tener un equipo que disfruta con el balón, que consigue hacer ocasiones llevando el balón desde atrás. Yo creo que, a ver, yo he jugado de muchos estilos distintos y ya digo que en este estoy disfrutando un montón, estoy aprendiendo un montón y creo que vosotros también desde la grada, seguro que aunque haya veces que a lo mejor, no sé, parece que no llegamos adelante, que estamos jugando mucho moviendo el balón en zonas intermedias, creo que eso hace que luego se generen espacios y que consigamos llegar más arriba. Y bueno, pues creo que vamos, la afición está respondiendo como nunca, yo creo, y eso es bueno, que vayamos todos a una y que disfrutemos todos. Yo lo tengo claro, que a mí me gusta esa manera de jugar el fútbol. Y es verdad que hay veces que el balón tiene que salir desde atrás pegando un boleón. Porque hay veces que estamos muy apretados atrás. Pero ese fútbol a mí me gusta. Sí, no, a ver, si eso está claro. Al final hay veces que a lo mejor si tienes un equipo rival que te aprieta mucho, que no tienes una salida, pues también tienes que tener la capacidad de buscar a lo mejor al delantero o buscar al extremo en carrera. Eso creo que es una cosa que en pretemporada pasó, que, claro, estábamos trabajando a lo mejor durante la semana mucho el juego en corto, la salida de balón, cómo hacer los movimientos. Y eso como que de alguna forma pues nos hacía mirar cerca, mirar solamente el que teníamos al lado. Y ya digo que en pretemporada hubo partidos que a lo mejor no buscamos el alejado y luego analizando el partido dijimos, joder, es que teníamos al equipo aquí y había que buscar más allá. Y creo que esa combinación de un juego y otro lo estamos consiguiendo y no se trata de ser talibanes, de jugar atrás todas y no pegar ni un pase en largo, pero creo que eso lo estamos consiguiendo, el tener las dos formas. Claro, habrá que día que habrá que hacerlo, depende del partido y... Claro. Bueno, pues... Holguín y Aitor llevan lotería de Navidad, Aleja. Pues bueno, habrá que reservar un número, ¿no? Digo, no, vaya. Habrá que reservar un decimito. Como te están dando caña, vaya que le toque. Y el otro lo has dicho, está metido con el color del padre. Y como le toque, no te va a dar nada. Aitor, ¿qué te puede dar algo?
Tú imagínate que le toca encima la lotería a Aitor y a Marco. Y Aitor encima lleva dos décimas, ¿eh? Aitor lleva dos décimas. Es que no te digan. Bueno, pero es que ese tiene mucho dinero. Los que somos del barro, yo creo que con uno va a ser suficiente. Aitor está mirando ya el adosado en Sal Blanca. Señores, comento una cosilla. Son casi las 10:30. Tenemos que leer un par de preguntillas más del chat y hay que hacer también el test Aleja, ¿no? Sí. Así que te leo rápidamente 4 o 5 preguntillas que he visto para el chat que me han parecido interesantes. Leja te dice Manulovic. ¿A qué portero de la élite te gusta más? Yo es que siempre he sido muy de Casillas. Yo crecí viendo a Casillas, parándolas todas en Madrid, y yo soy de Iker a muerte. Vale. La Noe Bruji te pregunta, ¿qué campos de los del grupo, claro, te parece el más complicado? Uf, pues no sé, la Balona era un campo difícil, a ver, al final por nombre, pues se te ocurre la Balona, el UCAM, el Sevilla, el Betis, creo que son todos esos campos muy difíciles. Luego, por ejemplo, el de esta semana, el de este fin de semana pasado, a lo mejor no lo tenías tanto en el radar y llegas allí y se te hace un partido complicadísimo. Entonces, pues no sé. Así, a lo mejor con ganas, que tenga ganas de jugar más, es el del UCAM. Porque allí he jugado alguna vez y jugué además con el Murcia contra el UCAM. Y tengo buen recuerdo de aquel campo, así que de aquel tengo ganas. Vale, te leo dos más. Tu compañero Hinojosa nos hablaba del campo de Antoniano en Lebrija, que cuidado, ¿eh? Nos lo dio ya sobre aviso. Y el otro día lo recordó también, ¿eh? O sea que, apúntalo. Sí, yo creo que debe ser tipo el que jugamos el otro día, ¿no? Así de artificial, no muy grande, pero bueno, pues habrá que adaptarse e ir allí a hacer lo que haga falta. Claro que sí, claro que sí. Mira, te leo dos más y vamos con el test, que hay que despedirte, tío. Dice Salva, ¿qué sientes cuando veas a esos marbelleros en Cartagena? Joder, es una pasada. Es que además están siempre, creo que no fallan ni un partido, nos acompañan siempre y es que nos dan mucha fuerza. O sea, el salir aquí a la Dama y ver el campo prácticamente lleno y animándonos, te da un extra. Pero cuando vas a un campo fuera de casa, que además está lejos, o sea, no es un campo aquí al lado, y nos siguen y están allí y nos apoyan y pase lo que pase, eso suma puntos, pero vamos, 100%. Y la última, te leo la última y vamos con el test. Bueno, más bien te dicen una promesa, dice Leja, si subimos a Primera Federación, subimos todo a la Cruz de Juanar como promesa. A subir a la Cruz de Juanar. Y hacemos el arroz allá arriba. No sé si se puede, pero. No. El arroz viste que no, tío. La furgoneta de Juan no llega ahí arriba, ¿no? Mira, hay una última pregunta que me parece graciosa y te la vamos a soltar también. ¿Qué fue más complicado? ¿Sacarte la ingeniería o aguantar a Hitor y Holguín en el vestuario? Joder, pues no sé. Es que la ingeniería me gusta mucho lo que hacía en la carrera. Estos es que son un poco así. ¿Te terminaste la carrera, Alejandro, o todavía te queda? Sí, ya terminé y de hecho hice el máster también y estoy ahora haciendo algún curso y tal, o sea que ya terminé. Fenómeno, tío. No voy a que crack, tío. Qué fenómeno. Señor. Bueno, pues si quieres vamos con el test. Venga, vamos con el test. Preguntas rápidas, ¿vale? Preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿Cuál es tu comida favorita? Vale. Tortilla de patata, de mi madre. El ídolo futbolístico de la infancia. Casillas. ¿Quién es el más rápido del vestuario? Gato. ¿Noche de discoteca o Netflix? Depende del día. Más Netflix, pero depende. ¿Qué compañero es el más viciado a los videojuegos? Julio. Pues yo, la única consola que veo en el autobús ahora mismo es la de Rocío. Así que te voy a... La jefa de prensa del Marbella va ahí viciada con la
con la Nintendo. Eso es para escucharos, tío. Eso es para escucharos a vosotros. ¿Quién es el rey de Instagram? Jorge. ¿Equipo favorito que no sea el Marbella? El Madrid. ¿Y de fuera de España? El United. ¿Un sueño por cumplir? Llegar a la élite del fútbol. ¿El compañero que más te ha sorprendido por cualquiera de sus cualidades? Rafa de Vicente. Creo que no le conocía y joder, es que jugar con él es un lujo y ve cosas donde no ve pases y jugadas donde no las ve nadie. ¿Quién es el más tacaño? Pues no sé, ya que está por aquí Holguín, que creo que me debe todavía una cervecita de un partido de pádel que dicen por ahí. ¿Quién es el más bromista? Aitrol, ¿no? Es que es muy troll, tío. Un partido para el recuerdo. El de Rafael. Oh. Un miedo. A fallar y no seguir adelante. Y por último, resultado para el próximo partido. 1-0. Grande. Es de los míos, ¿eh? Les hace los míos. Amarrategui también. Amarrategui, tío. Hombre, suma lo mismo. Uno que los que sean, o sea que... 1-0, ojalá que consigamos otra puerta cero y volver a coger esa confianza que nos hace falta. Yo lo firmo, Alberto, yo lo firmo. Bueno, ahora le voy a hacer. Quita el resultado, ¿no, mano? Me la ha quitado. Ahora le voy a hacer yo un par de preguntas. Venga, aligera que se tiene que ir. Cuéntame. ¿El rendimiento del equipo influye en tus multas? No hay compasión. La no, otra. El otro día ganamos y mandé las multas por el equipo, por el grupo, así que no. Se gana, se pierde, hay que pagar. ¿Qué la hacen por Bizum? Sí, Bizum normalmente, sí. La otra. ¿Cuántos goles va a marcar Jaspe este año? Pues vamos a ponerle una marca buena, ¿no? No sé. Estaría bien que nos diera a lo mejor 15, 20 bolitos, ¿no? Pues le venía un poco arriba, pero... ¿Dónde te firmas, tío? O ya no vea. Tiembla y sale. Allá van con el balón en y ninguno... Ojalá. Es un delanterazo, así que, bueno, a ver si se recupera pronto la lesión, puede estar otra vez de vuelta y nos da que... Nos da mucho. Te dice Aitor que cómo llevan los problemas con Hacienda. Bien, no, problema ninguno. Yo hay que intentar sacarles todo lo que se pueda. Siempre hay que pagar impuestos y contribuir al bien común, pero cuando hay que apretar. Bueno, ya que se vienen dólares, ¿no? Se vienen dólares. Aitor no será el más multado, ¿no? A Aitor le voy a poner alguna más. Voy a ser más estricto, pero bueno. Qué bueno. Pero alguna tiene. Alberto, ¿están abonadas o no? ¿Están abonadas las de Aitor o hay que mandar el cobrador del frac ahí a la dama? Creo que sí, las de este mes las pasé el otro día y todavía no, pero no sé si él tenía. Si no, igual le meto una por ahí. Pero las de los meses pasados sí, no sé cómo nadie. Fenómeno, Aitor. Métele una por darnos la camiseta de la XL. La que no ha dado la XL, tío. Hombre, está bien. No sé. ¿Para que la pueda usar yo? Yo no sé quién la habrá comprado la camiseta. La XL. Esa no la ha sudado. Esta no. Bueno, Alberto, antes de que te marche, hay que comentarle a la gente del chat que Alberto es la segunda vez que está aquí con nosotros. En la primera nos regaló su guante
Y hoy también el tío ha querido portarse con nosotros y también nos va a dejar un regalito. Ahí está. Bueno, os lo enseño aquí a la cámara. Sí. Creo que... Bueno, a ver. ¡Ojo! Ahí se ve, ¿no? Qué bonita, ¿eh? Sí. La verdad que... es el recuerdo de eso, del partido Jaén que decíamos antes, el ascenso del año pasado, no sé, es un momento muy, muy bonito, de los más bonitos que yo he tenido en mi carrera, y bueno, pues quería compartir esto con vosotros, así que bueno, pues para que lo sorteéis, yo encantado. Pues muchísimas gracias, tío. Muchas gracias. Sí. Todo un detallazo para nuestros suscriptores. Sí, señor. Muy bien. Encantado, encantado. Pues nada, ya quedaremos la... Pues bueno, igual el domingo, si no este domingo... No, yo creo que este domingo sí podemos... Lo esperamos un ratito al final del partido, ¿no? Sí. Y te iba a decir, tienes taza, ¿no? Te veo ahí con la taza, ¿no? Pero sí, jarra, bueno, ¿no? La tengo aquí. ¿Pero tienes taza y jarra o solo taza? Tengo la taza. Taza, vale. Te debemos sí, una sí, taza. Sí. Vaya detalle de ponerte con las jarras, ¿eh? Hoy, ¿eh? Vaya detalle. Hombre, claro. Aquí no podía faltar. Compañero, he estado tres días sin taza aquí. Bueno. Jarra, hoy. Mira. Mejor que algunos del programa, sí, señor. Pues, Alberto, el domingo te llevamos una jarrita también, ¿vale? Perfecto. Pues ahí espero que sea con una victoria en la dama y que podamos celebrarlo. Ojalá. Muy bien. Esperemos que sí. Para despedirte, solamente me gustaría decirme, yo en el nombre mío, pero creo que hablo en el nombre de todos mis compañeros y de toda la afición de Marbella, decirte que eres un grande, tío, que has demostrado tener un gran sentido del humor, que es muy bueno saber reírse de uno mismo, y que queremos verte siempre a tope, que nunca te desanimes, que tú sabes cómo es la afición de Marbella, aquí te queremos muchísimo todo, y que aquí la gente sabe que tú eres un portero que te da mucho más de lo que puedas quitar, como ese fallito del otro día, que no tiene importancia, que aquí te queremos mucho. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que estoy encantado de poder estar aquí en el Marbella y venir aquí con vosotros cuando sea, porque vamos, de verdad que es un lujo y siento el cariño de toda la afición, de la gente, y eso para mí como jugador creo que es lo más bonito que hay, y bueno, pues yo de verdad que encantado y espero que pronto volvamos a vernos por aquí. Gracias, Alberto. Gracias. Muchas gracias. Porterazo. A vosotros. Buenas noches, máquina. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Qué grande, Alberto. Wow. Dale paso ahí todo ahora. Gran portero, sí. Mejor persona. Totalmente, sin palabras, tío. Sí, señor. Sin palabras, tío. Ah. Okay, bueno, señores. Después de este nivel, complicado seguir, ¿eh? Es como... Sí. Iba a decir, digo, ¿ahora quién remonta esto? Pero... Muy bien, hacemos... muy bien, Aleja, ¿eh? Sí, bueno. Muy bien. No vamos a descubrir a Aleja a estas alturas, ¿no? Otra cosita que para decirle a nuestros suscriptores para el futuro. ¿Vale? De verdad. Oh, vaya. Qué bonita también. La camiseta de David. Esa, un buen chaval, ¿eh? ¿Esa de qué talla es, Dani? La M, por lo menos. La M. Esa M. Esa sí está sudada. La mía, tío. La mía también, la M. Bueno, pues familia. Sí, tenemos para sortear, perdona, la Manolo, la de Hinojosa, tenemos la de Marcos Holguín del Burgo y la de Lejarga de Campeones, ¿vale? Estas de Hinojosa son para los que lleven suscritos 6 meses que lleva el programa. Ah, bueno, y tenemos también la de Loren Morón ahí pendiente, ¿eh? La de Loren Morón. Sí. Está también ahí pendiente la de Loren Morón, que bueno, eso va a ser el regalazo de las Navidades, creo yo. Quien lleve 3 meses suscrito, la sorteamos. Bueno, pues rápidamente, son las 11 menos cuarto casi. Tenemos que hacer una mini tertulia, si queréis, del partido del sábado ante el Cartagena.
Y si quieres que comentemos algo de también del partido de Copa brevemente. Y hacemos el MVP y comentamos la próxima jornada. ¿Por dónde empezamos, Manolo? ¿Tú mismo qué quieres comentar? Pues si os parece, vamos a ver primero los goles del Cartagena. Perfecto. Bueno, del Cartagena no vamos a ver ningún gol. Vamos a ver los goles que le hemos metido al Cartagena. Venga, venga. Fallo en la salida del portero del Racing de Cartagena, que Gato aprovechó siendo el maldito de la clase. Pésima retransmisión, dice Fede. Me parece la peor, ¿no? La peor, con muchísima diferencia. O sea, la cámara estaba muy mal situada. Y el balón no se ve, no sé si soy yo, pero el balón no se ve, ¿eh? Aquí el segundo gol, obra de Soto, muy buen regate. Se zafa muy bien en el central. Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Sí, señor. Grande Soto. Partidazo de Soto, ¿eh? Partidazo espectacular el que hizo Soto. Como, tengo ganas de revivir la bola, tío. Quiero Soto una cervecita, ¿eh? Y aquí el tercero, ahí, como decía Manu, ¿no? El regate a lo Caminero de Ale Benítez. Hostia, este recorte es el de Caminero en el Camp Nou, ¿eh? ¡Buah! Lo que hace Ale Benítez. Toma, Ike, métela tú, que me da la risa, ¿no? El MVP del partido, el Camp, dice Salva. Más que verlo, intuirlo, dice Felipe. Yo, jugón, ¿eh? Jugón. A mí estas cosas, a mí me da mucho coraje, porque tú estás pagando, creo que eran 10 euros. Vaya recuerdo. Casi, tío. O sea, se ve mejor por nuestro plasma que cuando que vimos el todo. Oh. Bueno, dice, escúchame, dice You Black Diamond, ese muchacho siempre ya es nuevo. Un becario que han fichado. Mientras vuelve. El hermano pequeño deja el Lolo. Me quita unos pocos años encima, ¿eh? Sí, está más joven. Dice mi alma, ¿qué campo de fútbol 7 o qué? Sí, tiene pinta, ¿no? No sé, campo más feo, de verdad, que en estos campos no. No, yo cuando te vi el otro día, el viernes allá arriba, en carta, Mati, yo me metí la mano en el bolsillo para darte un euro, tío, de verdad, tío. Estás para jugar en el juvenil, dice André. Si no fuera... Este muchacho está aquí aparcando los coches, digo, te voy a dar un euro, tío. Si no... Bueno, sobre el partido, comentamos rápidamente el 11, algo que sorprendiera. Leja, Fran Moreno, Carrasco, Jorge, Holguín, Soto, Aitor, Rafa de Vicente, Gato, Oemen, Iker. Luego en el 58, Julio Delgado y Carrascal por Gato y Jorge. En el 68, Marco Tulio por Rafa. Y en el 85, Ale Benítez por Oemen. La sorpresa es la titularidad de Gato, merecida después del... de la buena asistencia y los buenos minutos que tuvo en Copa. Sí, sí. Y ha respondido con un gol. Aquí había gente hace 6 jornadas que preguntaban por Gato, que parecía que es que aquí que teníamos una plantilla donde no se iban a usar a los jugadores, y ya se ha visto que vienen lesiones, que vienen partidos ha venido partido entre semanas, y que todos van a tener sus minutos. Y Gato los ha aprovechado muy, 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 muy bien. Muy buenos minutos de Gato en Copa, ¿eh? Y también buenos minutos en Liga. Lo mismo que Utrilla estuvo muy bien en Copa. Bueno, en Copa, teniendo en cuenta que nosotros salimos al campo prácticamente con la unidad B, digamos también, igual que el Racing de Ferrol salió con los teóricos suplentes, nosotros con los teóricos suplentes nuestros salimos, muchos de nuestros teóricos suplentes tuvieron la titularidad y se marcaron un partidazo. Pero un partidazo. Le plantaron cara a un equipo que está ahora mismo a 3 puntos del ascenso en segunda división. Y no nos llevamos el gato al agua por cuestión de pequeños detalles de fortuna, ¿no? Tuvimos fortuna en que Leja parara bastante, pero nos faltó también ese puntito de fortuna en el acierto arriba, en esa jugada que tiene Antoñito con el 1-1, que dispara con la izquierda,
que yo creo que no es su pierna, bueno, él es diestro seguro y se notó un poco que no es su pierna buena, pero vamos, partidazo del equipo, partidazo en Copa y partidazo en Cartagena, dos partidazos, lo pasa que solo hemos conseguido el resultado positivo en uno de los dos. Yo tenía miedo después del esfuerzo del partido de Copa y viendo después la dinámica que teníamos de resultados de dos jornadas sin ganar y el Racing Cartagena, que en casa pues demuestra más y lo pone más difícil, pese a las porras y resultados que dijimos el lunes pasado, que iba a ser complicado. Y la verdad que el equipo... que leímos por aquí un mensaje de que el equipo se había recompuesto muy bien en esas dos jornadas después del partido de Copa y que iban con todo a por la victoria. Y la verdad que el resultado, pese a los dos goles del descuento, las palabras que ha dicho Leja sobre que el partido fue muy peleón, pues mira, te hace tener una tranquilidad muy, muy, muy grande de volver otra vez a los tres puntos, a tu portería cero, demostrando que hay jugadores, cuando vienen las lesiones, que se puede contar con ellos, con los minutos. El caso de Gato, ¿vale? El caso de Gato, porque llevaba muchas jornadas en el que no tenía apariciones. Y oye, que la plantilla pues la forman todos. Y cuando se hace necesario tirar de uno y de otro, pues vamos a echar el resto. A echar el resto y la verdad que muy, muy buen partido y nada, a refrendarlo el próximo domingo otra vez a las 12 y ya por otros más tres. Julio Delgado es otro nombre que quiero destacar de la Copa. El partido que hace Julio. Luchó como un titán. Enorme, enorme. Es que bueno, es que al final, ¿a quién nos destacamos? ¿No? Era... Menos mal que no hemos tenido que elegir MVP del partido de la Copa, porque es que... complicado. Muy complicado. Es que todo el equipo estuvo muy, 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 muy bien. Todos los compañeros desfogaron, dieron todo lo que tenían. Es que... ¿Que duele la eliminación? Hombre, pues claro, nos hubiera encantado estar en la siguiente ronda, pero es ilusión. Y nosotros vimos esa ilusión, vimos esa entrega y así que, y encima ahora el sábado nos regalan este 0-3. Es que, de verdad, pues es que no olvidemos que pensábamos que íbamos a empatar, que íbamos a perder el liderato, porque dábamos por hecho que el Sevilla Atlético iba a ganar, cosa que ha sucedido. Pero ahí está este equipo, ahí sigue este equipo. No diría que cerrando bocas, pero sí sorprendiendo. Recién ascendido. Toda la semana lo digo. Yo le doy un 10 a toda la plantilla. Desde el partido de Copa, ese desgaste físico, esa humildad, ese empeño en jugar y echarle cara a un equipo de segunda división que está muy bien en segunda división. Luego el viaje que se han pegado, una pila de horas. El horario que pusieron allí el Real Unión este, ¿no? No, el Cartagena. Cartagena, Real Unión Cartagena este. Y es que inmenso, inmenso. La verdad que... Yo como síntesis quedó demostrado que el fútbol que tiene el Marbella ahora mismo, para un equipo que viene a jugar con la Copa del Rey en segunda división y que te propone para jugar, quedó demostrado que le puede plantar cara. Después ya nos vamos a la liga regular, a esos equipos que te vienen, por ejemplo, los que hemos visto a la Dama de Noche, con el propósito de sacar un resultado rácano y a perder tiempo, lo cual te hace desesperar y tiene variables que en tu juego te influyan. Y es lo que ocasiona muchas veces la impaciencia de la grada, comentarios. Y yo me quiero remitir a la prueba del miércoles. Este Marbella propone, da mucho juego y tiene igual el rival que tiene uso. Entonces ahí está la vara de medir. Por lo tanto, vamos a ser pacientes. Cuando la cosa esté un poco enrevesada, sobre todo los partidos que vemos en casa, que el equipo ha demostrado en estas 10 jornadas con el partido de Copa que vamos en camino de poder hacer algo importante.
el comentario de Fran Marbellero también, que dice: yo destacaría a Marcos Tulio. En Copa fue de lo mejor de nuestro y el sábado compensó al equipo cuando salió. Jugó en su puesto y eso se nota. Es verdad que el partido de Marcos Tulio también, con ese gol, llegando en segunda línea y... Vamos, es que lo que decíamos, es que parece injusto, ¿no? Nombrar a un jugador, a dos jugadores, a tres, porque es que los 11 jugadores que saltaron de inicio, más los que entraron, los 5 que entraron en los cambios, vamos, es que jornada de darle un 10 a todos, ese partido de Copa. Pues si queréis, hacemos MVP ya de la jornada, ¿no? Y hacemos la próxima jornada, que todavía nos queda el análisis del Real Unión, iba a decir. De la Unión y los dos sorteitos, ¿eh? Que está la gente. Pues sí, pues vamos a mira, hay un comentario aquí de Felipe. Tenemos que subir los decibelios de la dama, hay que animar más. Completamente de acuerdo con Felipe, ¿eh? Totalmente. El último partido en casa, Felipe desde lejos me decía que vamos arriba, pero... ¿Y qué hago yo? Lo vi. ¿Qué hago yo? Si vamos líderes y una ilusión grandísima, la gente no anima. ¿Qué hago? Pues sí. Porque tenemos mucho del run-run. Cuando el equipo ha estado... Bueno, que iba a 0-0 aquí y todo con el Antoniano. Si lo fuéramos empujado un poquito... Cualquiera sabe si medio gol lo mete la afición. Es que es súper importante. La punterita de Ike, más el aliento de la afición, fuera a entrar el balón. Pues sí, señor Dani, sí, señor. Bueno, ¿no lo preparamos encuesta para el MVP? Venga, señores, como cada semanita os dejamos una encuesta donde podéis votar a quién fue el mejor jugador del partido. El que se lleve más votos conseguirá 3 puntos, el segundo con más votos se llevará 2 puntos y el tercero con más votos se llevará 1 punto. Los tienes ahí a mano, ¿no? ¿Lo recuerdan? Refréscame, tenemos... Pues mira, está Gato. Está Iker. Soto. Jorge. Y Fran Moreno. Ahí la tenéis, 10 minutitos para votar, ¿vale? 10 minutitos. Venga. Arriba en el chat aparece la encuesta. Vamos al lío. Dani, tu voto. Yo le voy a dar 3 puntos a Soto. 2 a Iker. A Iker por el gol. 2 Iker Muñoz. Hacía falta que marcara. Sí, lo necesitaba Iker. Y 1 a Jorge. 3 Soto, 2 Iker, 1 Jorge. Voto de Dani. Mario. Yo voy a darle 3 a Soto, 2 a Fran Moreno y 1 a Jorge. 3 Soto, 2 Fran, 1 Jorge. Vale. Manolo. 3 puntos para Soto, 2 puntos para Gato y 1 punto para Carrasco. 3 Soto, 2 Gato y 1 el Capi Carrasco. Vale. Y yo voto. Le voy a dar 3 puntitos a Gato. 2 a Iker. Y 1 a Jorge. Vale. Así que con nuestro voto, pues ahora mismo, liderando el MVP de noviembre, ahora mismo estaría Soto con 9. Gato con 5, Iker con 4. Y en el chat, a ver, veo que está movida la cosa, ¿no? Hay 7, 11, hay 14 votos. Somos 49 en el chat. Madre mía. 49 en el chat. Pues escúchame. Hay que votar en el chat, que somos muchos en el chat, ¿eh? De momento ganando Gato con 7, Soto con 5 y Frank con 3. Iker y Jorge de momento no han recibido votos. Mira, Gato 8, Soto 5, Fran 3. Ahí está Gatillo, mi gatillo. Bueno, pues mientras termina la encuesta. Si quieres, aprovechamos para hacer... Exactamente, te iba a decir. El sorteito de la jarra que tenemos pendiente ahí, ¿no? De la copa.
Va, venga, hacemos entre Jotrubo y Juan Marlandi, aunque Juan creo que no está todavía por aquí. No, pero este no caso, me parecía Juan, ¿no? Como es la... Bueno, sí, es la porra, es la porra. Es la porra. Venga. No tiene que andar. Venga, pues prepara entre Jotrubo y Juan Marlandi y vemos rápido la jornada para que Mario pueda hacer el análisis de la Unión. Vale. Jotrubo o Juan Marlandi, ¿quién se llevará la jarra por la porra de la copa? Pues ahí va, señores. Sorteo en 1, 2, 3. Se me ha quedado una cosa ahí metida. La copia del FM, ¿no? No pasa nada. Año, el bombo, como da vuelta. Juanma está en racha también, ¿eh? Sí. Juanma está en racha también, macho. Pues había un 50%. Ahí está Juanma ya reclamando su premio. Por ahí. Juanma, lo que pasa, te digo una cosa, como uses mucho las jarras, la camiseta de Saúl no te va a entrar, ¿eh? Así que... Mira, dice el primero de la noche, porque es que este también ha venido a llevarse la camiseta de Aitor, macho. Oh, está el personal, ¿eh? Están a tope, macho, ¿eh? Está, hostia. Pues Juanma se va a tomar la Rita el colacao por la mañana, que yo lo veo por las mañanas desayunando. Hostia, Gato se va, ¿eh? Gato 12. Gato 12, Soto 5, Fran 3. O sea, Gato va a ganar el MVP de nuestros seguidores. Bueno, Manolo, lo dicho, Juanma, enhorabuena por la jarrita. Te la damos el domingo, ¿vale? Vamos a repasar la jornada, ¿no? Sí. ¿La camiseta no puede tocar a mí, dice Aitor? No. Aitor, no te va a tocar a ti, Aitor. Pero sí que vamos a contar contigo para que la entregues, tío. La camiseta la vas a entregar tú. Mira, la noche bruja y la pobre está desesperada por la camiseta de Aitor, ¿eh? Lleva mi nombre, no os hagáis lío. Vamos a ver cómo queda la jornada, Manuel. Vale. Gato 3. Soto 2. Ahí tenéis los resultados de la jornada número 10. Y Fran 1. Un segundito, estoy contando los votos de la gente. Vale, rápidamente. Vélez 1, Estepona 1. Rocí Cartagena más menor 0, Marbella 3, Sevilla Atlético 5, Cádiz Mirandilla 0, El Palo 0, Águila 1, Atlético Antoniano 0, La Unión Atlético 2, Cartagena B 3, Betis Deportivo 1, San Roque del EP 0, Real Brom Pedicalinense 0, UCAM Murcia 1, Manchego 1 y Orihuela 2, Yeclano 3. Dani, ¿qué destaca de la jornada? Pues destacar más que nada, pues... el Antoniano, el 0-2 del Antoniano. Ante nuestro próximo rival. Que se decía que era muy fuerte el Antoniano en casa. Luego, como gustarme, me gusta el empate del Vélez con el Cepona, que no viene bien. El Palo perdió, que en el último ya, ¿no? Fue al último, ¿no? Al 85, 86 creo que fue, el gol del Águila. Y por lo demás no hay ninguna sorpresa. Bueno, lo del Yeclano también, Orihuela, ¿no? Uy, lo del Cartagena. No, también. El primer partido ganado. Primera victoria del Cartagena de sí. Pero al Cartagena lo vimos aquí y buen equipo, ¿eh? No parecía último, ¿verdad? No, a mí me gustó mucho, ¿eh? Yo también destaco, me ha sorprendido un poco, la no victoria de Lucan en casa, ¿eh? Venía ganándolo todo en casa y precisamente el Manchego, que no está en su mejor momento, pues le arranca la araña y 2 puntos a Lucan, ¿eh? Y poco más, bueno, y la del Sevilla, la goleada del Sevilla al Cádiz, 5-0, el Sevilla imparable, ¿eh? Otro que está no callando, porque en la clasificación lo delata, pues está arriba, pero es el equipo que más renta los resultados, tío. Lo del Águila es impresionante, con los goles a favor que tiene, que ahora lo veremos en la tabla. Sí, podemos ver la cantidad de puntos que saca con el 1-0-0-1.
La verdad es que el Águila rinde bien su cole, ¿eh? El Betis Deportivo, desde que perdió la imbatibilidad, está de capa caída, ¿eh? Lleva una racha muy mala. Me parece que de los últimos 6 partidos son una victoria. 6 o 5 partidos, Betis, creo, ¿eh? El Betis es un rival muy impredecible, tío. Es el típico filial que no sabes por dónde va a salir. Si tienes el día, te la lían, y si no, le puedes meter mano fácil, ¿eh? Sí. Es un rival que a mí me despista mucho el Betis. A ver, la clasificación. Pasadas las 10 primeras jornadas, Marbella líder con 23 puntos, 7 victorias, 2 empates, 1 derrota. Uy, espérate, que se me ha ido la... Manolo, si puedes comentar la clasificación tú, que se me ha puesto la pantalla más chica y no veo bien los números. Sí, sin problema. Marbella con 23 puntos, Sevilla Atlético segundo con 22, Águilas tercero con 19, en cuarta posición el Yeclano con 15 y aquí vienen unos pocos con 14. El quinto, UCAM Murcia, sexto, Vélez. Séptimo, Real Balompédic Calinense y octavo, Orihuela, con 13 puntos, Betis Deportivo y Atlético Antoniano, Estepona, Racing de Cartagena y marcando ya los puestos que inician el tembleque, tenemos al Unión Atlético con 12 puntitos, al Palo ya en puesto de descenso, 12, Cádiz con 11, Manchego con 9, San Roque del Epe con 8 y el Racing de Cartagena cerrando la clasificación con 5 puntos. Aquí, bueno, destacar, ¿no?, la distancia que decía antes Leja, precisamente, ¿no?, entre Lucán Murcia, que va quinto, entre el Yeclano, que va cuarto, y el Palo, que va décimo cuarto, hay 3 puntos. Es decir, sí, entre el Lucán va quinto, que es última plaza de playoff, 14. Yeclano va cuarto con 15. Sí, sí, el Lucán quinto con 14, el quinto juega de playoff. A 2 puntos de la Unión. Sí, sí. Es que el grupo es tremendo el grupo, ¿eh? Bueno. Es tremendo el grupo, macho. O podemos mirar incluso más abajo, ¿no? Entre el UCAM, que es quinto, y el Cádiz, ¿no?, que es décimo quinto. Hay 3. 3 puntos. Es tremendo, ¿eh? 3 puntos. Es tremendo. Y lo de en cuanto a los goles, tío, el Águila es 3 goles en contra, ¿eh? Flipante lo del Águila, ¿eh? Sí. 3 empates a 0, si no me equivoco, además ha hecho 9 goles a favor, 3 en contra, y ahí está tercero, macho. Bueno, Manu, ha terminado la encuesta. Sí, sí. Gato, Soto y Fran Moreno, sí, es el orden. 3 para Gato, 2 para Soto, 1 para Fran. Perfecto, gracias, Manolo. Bueno, pues vemos la próxima jornada. Mira, estoy leyendo en el chat, dice Jonah. Yo no enojo, truco, perdona. El Betis ha perdido a Diao, que era un super primer equipo, y a Dani Pérez, que es muy bueno, y se ha roto el cruzado. Lo han notado bastante. No le deseo ningún mal al chaval Isaac, pero que no juegue más el resto de la temporada. Por circunstancias positivas. No pensar que sea por circunstancias positivas. Pues sí. Mejor que Mariano lo puede hacer en el primer equipo. ¡Hombre! ¡Zas! Yo subía a Isaac, ¿eh? Hombre, vamos a ver. Es que... Hombre, méritos tiene. Y seguramente estará la dinámica de entrenos del Sevilla. O sea, eso está claro. Y oportunidad seguro que tendrá. A ver si puede ser contra el Marbella. No creo que se dejen a Isaac precisamente fuera ya del Marbella. Hombre, si Mariano no va convocado, ese día Mariano no va a estar. Bueno. Mira, dice Felipe, Mariano sería suplente de Harper, seguro, Lolo. yo pongo antes a Harper que a Mariano, es que no tengo duda. Mira, dice Jorge Marín, nuestro gran Jorge, que se lo lleve cedido a algún Primera Federación. No estaría mal tampoco. Próxima jornada. Racing Cartagena, Mar Menor, San Roque del Epe y Cádiz Mirandilla Vélez, y Manchego, el Palo, el sábado. Y ya en la jornada de domingo. Betis Deportivo Atlético Antoniano, del Sevillano ahí. Estepona UCAM, buen partido. Estepona UCAM, ¿eh? Marbella La Unión. Balona Sevilla Atlético. Uf, o sea, salida complicada para pa el Sevilla. Ojo, a ver si no se deja puntillo ahí. Águila Orihuela. Y Yeclano Cartagena B. Pues así a priori está con la Balona Sevilla y el Estepona UCAM, ¿eh?, como partido de la jornada.
lo de la balona a Sevilla, si hiciera el día que hizo, como contra nosotros, estaría de lujo, ¿eh? Contratamos un tornado. Contratamos un tornado y lo metemos allí en el peñón. Llegará el día que se contrate, no te vayas a creer, ¿eh? Ya mismo. Bueno, pues si no tenéis más que comentar, pasamos a, es que, al análisis de Víctor Maldonado. Como las tiendas los chinos, Mario. Ya mismo, ¿tiene usted tornado? Sí, pues pongo no. Para la balona. Voy al chino y le digo, ¿qué? ¿Tiene frío? Dice, no, pero mañana te lo traigo. Todo lo trae y trae hasta el frío, ¿eh? Yo lo he visto allí detrás del mostrador, digo, ¿qué? ¿Que tiene frío? Dice, no, mañana te lo traigo. Bueno, Mario, it's your moment. Pues nada, chavales, vamos a poner el análisis del próximo rival. Recordamos que... De la Unión Atlético. Bueno, porque ese rival lo vemos el domingo a las 12. Deciros que tiene un entrenador que se llama Palomeque. Señor Palomeque, pues nada, lleva con el equipo camino de 5 años. Lleva desde el 26 de octubre de 2019 y tiene contrato hasta el próximo junio. Él ha debutado como entrenador en diciembre de 2014 en las filas del Cartagena. ¿Vale? Deciros que esta plantilla ha dado 13 bajas, con 7 renovados y 14 fichajes. En el apartado de jugadores destacados, quiero empezar primeramente, no son destacados, sí en juego y titularidades, pero son viejos conocidos de nuestra afición. Uno de ellos es Grillo, ¿vale? ¿Cómo hacen los Grillos, Dani? No, bueno, Grillo. Está Grillo en la Unión, no lo sabía. 2-8. Grillo está ahí en la Unión. Javi Grillo, ¿no? Era Javi. Sí, Javi Grillo. Sí, señor. Está jugando ahora mismo, está jugando muchos partidos, ¿eh? Ahora lo veremos. Y otro jugador, un extremo que tuvimos nosotros hace 2 temporadas, la primera después de la debacle de nuestro equipo de bajar a tercera red, David Franco. ¿De acuerdo? David Franco, 2-11, un extremo izquierdo, muy rápido, habilidoso. Lo conozco aparte de jugar aquí en Marbella, porque cuando se fue de Marbella se fue a Salamanca. Y allí hizo una mitad de temporada hasta Navidad bestial, manteniendo al equipo vivo. Pero ¿qué pasó? Tocaron a su puerta equipos de segunda red. Me consta que fue el Recreativo de Huelva y no le dejaron salir, o le pondrían que previo pago y le pegó un bajón. Ya se sabía que no continuaba y ha recalado esta temporada ahí en el equipo de la Unión. Y ahora sí. Me gustaba de Franco, la verdad que lo vimos poco, pero se le veía en manera a ese chaval, ¿eh? Está tirando saliendo desde el banquillo. De titularidades, ¿sí? Me parece que ha tenido 3 titularidades en 10 partidos. Pero bien es cierto que los minutos que sale del banquillo son por lo menos los 25 minutitos y haciendo pupa. No está de los goleadores, pero sí el tema de crear jugadas de peligro. Dicho esto, los jugadores destacados, hay un delantero suyo que está jugando prácticamente todo, que es el 2-23, que es Florian Talamese. Florian Talamese lleva 3 goles, el máximo goleador. Después viene el número 19, un jugador que engancha la línea medios con la delantera, media punta, Luis Castillo, que lleva 2 goles. Después tenemos a la defensa, que quiero hablar de ella porque creo que es la defensa más goleadora de nuestro grupo. No sé los datos del Sevilla, porque es el equipo más goleador del grupo, pero la defensa de la Unión tiene 4 goles en defensa. Ahora digo, van repartidos por 2 goles de Iván Casado, 1 de Monti y otro de Jesús García, me parece, lo tengo. Jorge García. Ahora hablaremos del tema defensa. ¿Qué más? Los goleadores pues están repartidos con Casado 2 goles, Jorge García 1, Luis Castillo 2, Garci un extremo izquierdo 1, Sergio León un stopper que juega ahora últimamente mucho con Grillo atrás, un gol, Pitu Vieira otro extremo, un gol, Florian el delantero 3, Mario que es un sub-23, bastante habilidoso, lleva un gol, 2-7, y después Monti, que este acaba de meter ahí en Librija esta semana,
un gol. Y el otro gol que consta a favor de la Unión es en propia puerta, en el partido de contra San Roque. Tiene unos datos muy curiosos, el número. Deciros que la clasificación ocupa el puesto 13º. El puesto de lo que he puesto yo sí está en promoción, ¿vale? Está ahora mismo de play-out. Y su bagaje son de 4 victorias. Es un equipo que no ha empatado todavía. Tiene 6 derrotas. Y aquí es lo de donde voy. Es el tercer equipo más goleador del grupo, empatado con el Orihuela. Primero está el Sevilla B y después estamos nosotros. 14 goles a favor. ¿Pero qué le pasa a este equipo? Que encaja muchísimos goles. Es de los más goleados. Tiene 14 goles en contra. Su diferencial es 0. Y ahora vamos concretamente más a los números. A lo que a nosotros nos acontece, que es como visitante. Su primera victoria fuera de casa ha sido este pasado fin de semana. Y encima contra un rival donde su campo hasta ahora era inexpugnable. La Antoniano ya lleva 2 derrotas, Racing más menor. Y está con la Unión. Pero es que después lleva 4 derrotas. ¿Dónde ha salido derrotado? Pues con el más menor. Ahí me he equivocado yo en un dato, ¿vale? Porque el primer partido de Antoniano no sé con qué lo perdió, pero lo perdió 0-1. Son los 2 partidos que ha perdido ella. Contra el Sevilla B, contra el UCAM y contra el Orihuela. O sea, con equipos que han estado arriba, pues están arriba. Este equipo ha palmado. De datos, ¿vale? De goles fuera de casa, marcado de este equipo, son solamente 3 goles a favor. Muy pocos. Pero es que los que encajan son 9 goles, ¿vale? Son 7 goles, perdón, 7 goles en contra. Entonces, yo creo que algo le vamos a poder hacer. Ya lo veremos ahora después en la porra, a ver qué tal se da. Y sigo dando datos y termino, ¿vale? Que es el equipo tercero goleador, como he dicho yo, con el Orihuela. Que se trata de una de las defensas más goleadoras del grupo, con 4 goles. Que la propuesta de inicio del míster Palomeque en casi todos los partidos de los 10, su propuesta de inicio ha sido un 4-2-3-1, ¿de acuerdo? Su primera victoria ha sido, como he dicho antes, de Antoniano. Venían de 3 derrotas en contra y ahora mismo llevan conseguidas 2 consecutivas. Una contra el colista, contra el Cartagena B en el campo de la Unión. Y ahora la victoria sorprendente va a ganar a nosotros en el campo del Antoniano. Ahora me la quiero jugar porque he visto los últimos 11 de estas 5 o 4 últimas jornadas. Me la quiero jugar porque quiero ver, a ver cuántos aciertos, como aquel día Manu, Dani, a Lolo cuando mandé el tuit, porque ando con ganas, me gusta esa apuesta. Entonces yo me la quiero jugar con un 11 en este equipo, a ver qué tal va. De la calzada, el portero, 2-1. Chiquito. Lateral izquierdo, Walter. Después, defensas centrales, Iván Casado con el 2-6. Una duda que tengo aquí, que yo no sé si va a jugar Monti o Sergi Valls, es la duda. Después tiene en el lateral derecho Juanpe, 2-22. Esos son titularísimos, ¿vale? Después, los dos hombres delante de la defensa, yo creo que va a jugar Grillo, 2-8. Y Sergi León, 2-18. Y ya en los extremos, en la parte izquierda Garci, la parte derecha Fran Núñez. De media punta, yo creo que va a estar, ahí sí meto yo una novedad, voy a poner a Luis Castillo, ¿vale? 2-19, aunque ha venido jugando otro compañero, que era Pitu Vieira. Y delante, ese sí que tengo clarísimo, y si no me da en la boca, creo que el delantero va a ser Florian, porque lleva, me parece que 7 titularidades consecutivas. Sí. Y es el máximo goleador del equipo. Entonces, como lo tengo aquí anotada, el día que vayamos a verlo, pues veré. Sí, de cuánto, de 11 jugadores, pues cuánto acierto. Seguro, ah, seguro que mínimo 7-8, seguro. 8 me llevé con el Cartagena B. Gracias. Así que bueno, ya está. Ese es el análisis de esta semana de este equipo. Que cuidado, que vienen pues de ganar en un campo complicado, que tienen otra visita consecutiva y que, a ver. Yo espero, ahora lo diré en la porra, me la voy a jugar. Pero yo creo que ninguno contábamos con esa victoria de la Unión en Lebrija. No. De hecho, a mí me parece positiva, es decir, este equipo no va a sacar 6-6 en sus 2 salidas. Sería tremendo que se hicieran 6-6 en esas 2 salidas, sí. Pero es que si enganchara una victoria, que yo creo que no va a ser el caso, no es que quiera que no va a ganar.
pero que sería un 9 de 9. Claro, es que. Entonces, ganaron la anterior también, ¿no? Sí, ganaron en casa contra el Cartagena B 3-1. Cartagena, ¿verdad? Cartagena, ganaron en Cartagena. Contra el Cartagena B 3-1, y ahora, pues en un campo que se suponía que iban a seguir derrotados, y más del partido que hizo el Antoniano, entre comillas, a los que vinieron aquí a jugar, pero bueno, fíjate el Antoniano sacando un pedazo de punto en el campo del líder, lo hace de menos ahora perdiendo su campo. Contra un equipo teóricamente abajo. La racha se corta. Aquí. En la rama. También seguro que van a venir a parar el partido lo máximo posible. Eso lo has dicho tú, Manu. Eso es una cosa, creo que lo comentó Dani. El tema de presionar al árbitro, mira que me gusta que lo dejen tranquilo, que no se metan con ellos, o por lo menos los insultos que se escuchan por ahí delante de los Chris. Pero bueno, que lo de la pérdida de tiempo, tío. Lo de la pérdida de tiempo debe ser cada vez que veamos eso, ir a saco, tío. O sea, el tema de tirarse después es... caldearse, porque no se puede permitir después que cuando llegue al final del partido con un 0-0 como el anteriano, los descuentos que te hagan sean pérrimos, tío. Eso no puede ser. Entonces, en el momento que se vea eso, ir tirando y metiendo presión y venga, y tarjeta y calentando ahí en ese momento al árbitro. Aquí en Marbella sabéis que el tema arbitraje hemos sufrido siempre, que han hecho lo que les da la gana. Y de hecho, se han arbitrado muy mal, muy malos arbitrajes. Muy malos arbitrajes. Otro día en Copa expulsan al míster por absolutamente nada, por gritar cesión. Uf, tremendo, correcto. Por gritar cesión expulsan al míster. Estaba frito, el árbitro estaba frito, ya lo había advertido antes, pero estaba frito por echarlo. Pues yo no se sabe todavía quién son los árbitros, Juanma, pero vaya, espero que no sea como el día de Antoniano, porque el día de Antoniano que árbitro más mal, El tema de la presión a los árbitros funciona siempre. El otro día con Manu, hablando allí en Onda Cero, con Raúl Tejero, ¿te acuerdas? Sí. Comentó Les el tema, porque estábamos hablando y se hablaba de que el árbitro había añadido poco con todo lo que se había perdido. Entonces dice los cambios y poco más. Que eso suele pasar cuando un árbitro se encuentra incómodo en el campo y lo que quiere es que termine pronto. Por eso hay que meter mucha presión. Cuando los jugadores se tiran, el portero pierde tiempo. Si no, la grada no mete presión, no protesta, no grita. Pues el árbitro se siente muy a gusto. Se siente muy a gusto. Porque que no pasa nada. Y si tú le empiezas a calentar, le empiezas a ver, increpar las cosas como son. Sí. Y mismamente, una cuenta atrás de segundo. Claro. Empezar a contar que el otro ya se vio. Que es que hubo un saque que nos fuimos a la veintena de segundo. Veintena de segundo. Es que son muchísimo tiempo. Es que lleva Hugo Rodríguez, se ha llevado 5 tarjetas amarillas y las 4 por protestar. Es que es tremendo, 4 de las 5 por protestar. Eso también condiciona a los jugadores del Marbella. Escucha, Manolo, y con todas que le dan a Hugo, Efectivamente. Hugo recibe muchas leches, Recibe muchas. Tú estás en el campo, ves que el árbitro no está haciendo lo que tiene, ¿qué hace? Empiezas a protestar y a la primera protesta te saca una tarjeta amarilla. ¿Cómo va ahí ya los jugadores a meterle presión a ese árbitro? No, porque te juegas, vas con miedo ya de que te suelte una, o si tú has pegado una falta o algo, te puedes expulsar y ya te tienes que tragar y eso no puede ser. Y además que el día del Antoniano no fueron solo las pérdidas de tiempo, también estuvimos comentando, si os acordáis, cómo el delantero de ellos les repartió a Marco. Repartió mucha cera. De todos los colores. Y Marco aguantó, que en una de esas se revuelve y a ninguno nos hubiera sorprendido. Y con piropos cruzados en banda, También hubo un conato de enfrentamiento porque algo le dijo, que Marco no se cayó, pero que sí. Yo lo que creo, Dani. No. Yo iba a decir que lo que creo es que creo que vamos a ganar, pero creo que va a ser un partido que, como no abramos rápido la lata, se puede complicar mucho. Un partido que deberíamos ir al descanso mínimo 1-0, porque este va a ser un equipo que, y más con los 3 puntos que trae el Lebrija, viene a por el punto claramente y va a venir a salvar el 0-0 lo máximo posible. Así que cuanto más tiempo esté el 0-0 en el marcador, más en contra nuestra. Tiene jugadores rápidos a las contras, Y el Florian, si tiene alguna, esperemos que ninguna clara,
te la clava. O sea que ellos saben también a lo que venir y ya no es ellos. Yo creo que el juego de los equipos visitantes que vienen aquí a Marbella, ahora mismo campo del líder, lo tienen muy bien estudiado. Yo creo que previamente, antes de empezar a jugar, te firman un empate y lo tienen que conseguir como sea. Está claro. Bueno, señores, si queréis comentar algo más, si no, pasamos a la porra. Se está hablando algo interesante en el chat, ¿no? De Hugo, ¿no? Sí, bueno, comentando el tema de la duración de la lesión, ¿no? Sí. Sí, sí, estaban preguntando por la lesión de Hugo Rodríguez. Le quedan tres partidos más, contando el de esta semana, se va a perder tres partidos más seguro. Y Harper para el próximo partido ya fuera de casa sí que estará ya en teoría disponible. Supongo que de todas maneras habrá que medirlos también en los entrenamientos. Pero en principio eso es lo que se espera. Hugo mínimo Antoñito, 4 semanas, no se las quita nadie, ¿eh? Antoñito era molestias, ¿no? No sí, era golpe, ¿no? Un golpe dijo el mister, ¿no? Y ojito, José Antonio Álvarez Díez en el chat dice: yo pediría que se sortee la camiseta de Dani. Yo apoyo la moción de José. Mira lo que te dice José, Dani. ¿Flaquito? No, no, que la sortees, tío. Que la sortees. ¿Por qué, tío? Porque está muy guapo. Dí que sí, tío. Dí que sí. Dejarme, tío. Apoyo la moción. ¿No? Es que también es el cuerpo mío, tío. Sí, es verdad, tú lo dices mucho, tío. Es la percha. Es la percha, Dani. Es mi cuerpo, tío. Totalmente. Es la percha, tío. Grande José, un abrazo, ¿eh? Qué alegría verte por aquí, José. Bueno, ¿vamos con la porra? Todo el chat. Vamos, momento de poner la porra a tope. Somos 47 en el chat. Quiero mínimo 40 resultados aquí, ¿eh? Que me tenga que romper la cabeza para ver quién ha ganado las garras. Ojo, voy a decir que la última vez que un jugador del Marbella vino y dio un resultado, acertó. Marcos Holguín. Dijo 0-2 en Cádiz, ¿no? Dijo 0-2 antes del partido de Cádiz y acertó. En Cádiz. Y ahora Aleja ha dicho un 1-0. Vale, ya estoy viendo el chat a tope. Felipe 4-1, José 4-2, Juanmi también, se me ha ido ya Juanmi. 2-1, 2-0 Alberto Carrasco, 2-0 Lanoe, 2-0 Hugo, 5-1 Jonah, 3-0 Fran, 4-1 Juanma, 2-0 otro Juanma Malandi. O 2-0, 1-0, 2-0, vale. Madre mía, 4-0 un clásico, dice Chiqui. Carlos Jacamar 3-0. Por cierto, Carlos Jacamar, no sé si tienes Twitter, Carlos Jacamar. Vale, que he visto que te has suscrito hoy, no sé si tienes usuario en Twitter. Confírmamelo, por fin, para el sorteo de la camiseta de Aitor. Vale, os recuerdo, a todos los suscriptores, no basta con ser suscriptor del canal. Tenéis también que en ese tweet que acabo de poner y que voy a volver a poner y que vuelvo a poner y que vuelvo a poner, tenéis que darle a like y a retuitearlo, retweet y like a ese tweet, ¿de acuerdo? Sí, voy a nombrar, de hecho ya que estoy voy a nombrar los tres que no tengo controlados, Manolo, por si están por aquí escuchándonos. El Franconetti es like, el tweet es like, no engorda. Franconetti, Carlos Jacamar y Juan JM23. Si estáis por aquí, hablad por el chat y confirmadme que tenéis usuario en Twitter. Porque tengo que comprobar si la habéis dado retweet y me gusta para que pueda entrar en el sorteo, mayormente. Bueno, y mientras veo que el chat está a tope, además, Manolo, aquí te están haciendo ya la competencia, ¿eh? Veo 5 ceros por aquí, o sea que veo a la gente... He creado escuela, Manu. Sí, he creado escuela. Súbete a la loloneta. Un saludo a mi amigo José, que mañana voy a invitarlo a café. Muy grande, José. Sí. Bueno, Dani, empiezo por ti. Bueno, no, mentira. No, escúchame, me la jugaste en Onda Cero, tío. Hoy te voy a dejar para el final. Hoy te voy a dejar para el final, tío. Me la jugué y acerté yo, ¿no? No, y yo. Yo dije 3-0, tío. No, no me sea fulero. Aquí no hemos que acertó Felipe. Aquí no hemos que acertó Felipe, que se lleva su arla. No, escúchame, de verdad que no me acordaba yo del resultado, tío. Ah, mira. Juanjo TM23 es Juanjo Torre. En Twitter, correcto. Pichado. No, para el sorteo. Juan JTM para el sorteo. Y Franconetti. Franconetti es el que no tenemos. Ni Carlos Jacamar, me falta. En Twitter. Ni Carlos Jacamar tampoco lo tengo fichado en Twitter. Manu, pero lo que Carlos dice que está hecho, ¿eh?
en el chat ha puesto que está hecho. Pero dime quién es. ¿Quién eres en Twitter, Carlos? El mío es Boyumar Bella. Boyumar. Voy a comprobarle un segundito. Venga, dale, venga, me ha dado cosita, tío. Venga. Te digo que hablas tú, pero me la jugaste en modo cero. No, pero. Me la jugaste en modo cero. Pero ¿qué dijo Jorge? Dice, le damos paso a Dani. ¿No? Sí, pero tú dijiste 0-2 y digo, bueno, Dani va a seguir y va a decir 0-2. Pero las Carlos, dale de nuevo porque no aparece, ¿eh? A mí no me parece que. No, yo tampoco lo veo. Veo un tal Carlos Sánchez, no creo que sea. No, pone que es. Ha dicho que es Boyu. Yo como Boyu no lo veo, ¿eh? ¿El taller del Peluki quién es? Un crack. No, perdón, Carlos Mar. Carlos Mar. Vale, exactamente, Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Lo tengo controlado. Y falta el señor Franconetti. Falta Franconetti. Franconetti no lo tenemos controlado, ¿eh? Cuidado, Franconetti, que se queda, ¿eh? Que se queda sin entrar en el sorteo. Franconetti. Os estamos dando tiempo para que entregue el sorteo, ¿eh? Os estamos dando tiempo. Mira, Carlos Acama y Juanjo entran así de última. Nos falta Franconetti. Bueno, Dani. Vamos, que me voy a dormir. Dani, vámonos, creo, vamos. Marbella, La Unión. 3-0. Ahí está, yo sabía que iba a decir 3-0, lo sabía. Te está volviendo tú ya como la Jenny, ya, que te lo enteras, sí, tú sabes. Sí, ¿no? sí. Te voy cogiendo el truco, Dani. Daniel. Otra cosita, que no tenga lotería de Navidad, que la encargue. Ya va por encargo, por pedidos, ¿vale? Premio. Ay, perdona, Alberto, que tenemos premio. ¡Toma ya! ¡El gordo! Y guarden también sus monedas de 2 euros porque se viene sorteito de un jamón. ¡Buah! Espectacular. Un jamón. Sí. Dice Ángel, Franconetti, medio centro defensivo que acaba de firmar a Balona. ¡Qué grande el angelillo! Mario, Marbella, La Unión. Ah, bueno, espérate, Mario, perdona. Dani, ¿te animas con los goleadores? Pues un Antoñito que va a jugar ya. Carrasco. Toma ya. Y Aitor. Venga. Perfecto. Está todo apuntado, está todo grabado. Listo. Yo me la voy a jugar con un 2-0. Un 2-0, bien, bien. Me voy a dejar el mío. Goleadores, ¿listo? Goles. Yo creo que los goles los va. Yo siempre estoy igual, tío, pero. Es que quiero, yo sé el resultado de mano. Rafa de Vicente. Ahora se lo quito. Rafa de Vicente, yo. Uno. No. Y otro gol. Pues. Venga, Fran Moreno. Rafa y Fran Moreno. Sí. Me voy anticipando, ¿no? Porque tú te vas a ir para arriba, tío. Tú te vas a ir para arriba, ¿verdad? A Marrategui. A ver, venga, quítaselo, Manolo. Yo no vengo a este programa a decir que el Marbella va a ganar 1-0, que va a empatar 0-0. Tú no vienes a especular. O sea, yo, de verdad, como la semana que viene vuelvas a decir un resultado así, te echamos de este programa. O sea, no, escucha, la semana que viene yo libro, ¿eh? Así que. Yo no, ya veremos si libra o no, ¿eh? Aquí no te puedes caquear tú tan fácil. Ya veremos, en principio libro. Se fue de viaje y reservó una habitación de hotel y para la primera línea de playa y dio para el campo la terraza. Para la concha. No, no pesimista, tío. Venga, Manolo, dime un 4-0 por lo menos, ¿no? A ver, es que he visto un montón de 5-0 en el chat. Yo no puedo dejar a mi gente así abandonada. Ahí está. Es que no puedo. O sea, aquí venimos a jugar. 5-0. Vamos. Ahí está. Ese es mi lord. 5-0. ¿Quién mete la manita? Fran Beltrán. No. Goleadores. Mira, te voy a decir, esto sí que va a ser la sorpresa absoluta. Doblete de Omen.
Los otros tres ya, ponlo como quieras. Venga, venga, venga. Apuntamos doble de a Hermes. Te la llevo de la una Hermes. Cosa, Manu. Que viene el gran resultado ahora. Sí, sí, sí. Dime Mario, dime Mario. Que nada, que aclaran por aquí en el chat. Jonas es GM92, que Franconetti es Franchu Jiménez en Twitter. Que vale. Le ha dado a lo del sorteo. Sí. Localizado también, para adentro. Localizado, Manolo. Venga, Manuel, suelta el 3-1. Dile que cambie la foto. Suelta el 3-1. Que cambie la foto a Franconetti, porque esa foto de. No, vamos. ¿Por qué hombre es? ¿Está aquí el muchacho? Está, porque no es él, ese no es él. Ah, vale. No es él, y está otra persona con su pareja. Entonces. Ah, no, claro. Yo no lo conozco, entonces era por hecho que era este chico. Claro, ha puesto ahí a otra persona con su pareja en esa foto y. Vale. ¿Cuánto tomo en el sorteo? Un montón. Lo menos 30, ¿eh? Por lo menos 30. Mira, antes de decir mi resultado, que ya lo sabéis todo, dice mi hermano, chiquitazo, mi hermano es Amarretegui de toda la vida de Dios. Si es que esto es así, tío. Ya, yo estoy batizado ya para el resto. 1-0. 1-0 es más. Del 80 para adelante otra vez. Listo, de los que te gustan, del 80 para adelante. Yo qué pocas collejas le damos a este hombre en el campo. Del 80 vamos para adelante. Aquí, tío. El 80 para adelante. Y el gol lo va a meter mi Aitor, tío. Tengo ganas de que ganemos con un gol de Aitor, tío. Sí, porque no la debe. Y yo soy pro Aitor, tío. Aunque me llamen iluminado por ahí, pero... Nos debe una celebración. Así que nada. Y mira, la novia dice, un jamón también. Voy a tener que volver en fregoneta con tanto premio. Sí, sí, hay un jamón. ¿Eh? Jamón, lo estamos jamón. Preparando, ¿eh? Se está preparando un jamón. Lo estoy salando. Jamón 2 kilos. Bueno, señores, y ahora sí llega el momento esperado por todos. Mira, ya está aquí la novia. Qué ganas de sufrir por Diosito. Sí, sí, yo soy un sufrido, tía. Yo soy un sufrido. 1-0. Bueno, Manolo. Venga, voy abriendo la pantallita del sorteo, ¿vale? Dale al play. Está madurando el jamón, dice Jorge. La hora. Señores, 1, 2 y 3, mucha suerte a todos. Hay mucha gente ahí. Se va parando. Estuvo listo, Fran. Johnny Gaucho. Pero Johnny Gaucho, no sé yo si está aquí, ¿eh? Pues no sé, vosotros diréis, Johnny Gaucho. Yo lo conozco. Atención. Si no está. Y me da que no está y me da que no va a estar, ¿eh? Pues, atención. Pues ya está. Pues se repite el sorteo. Sí, se repite, señores. Atención. Me da pena porque es buen amigo mío, pero es que no está. Sé que no está. Vamos 10, a quitarlo. 9, sé que no está. 8. 9, 7. 6. Vamos, 5, vamos a aprovechar, ya 5, ponemos 5, bien esto. 4. ¿Cuál? Grande y todo, tío. Grande. Esta oportunidad. Grande y todo, tío. ¿Dónde andas, tío? En el ratón cubano. Tío. ¡Uy, la Noe, tío! Vamos a ver, ¿está en el chat? Iván. Granadino sí está. Iván. No ve Iván, tío. Iván, tío. Ahí está el tío. Toma. Enhorabuena, crack. Toma y Iván. Hostia, grande Iván. Sí, señor. La Noe al palo, ¿eh? La Noe ha dado en el palo otra vez, tío. La Noe al palo, macho. Madre mía, la Noe, tío. No, yo. El bueno ha sido chiquitazo. Dice, yo no me he visto. Y de repente aparece un hombre tolentito. Ti. Al palo también chiqui, ¿eh? Muy bien, pues. Oye, Iván, tío, que me alegro por ti, tío.
¡Ey! Espérate. Me por ti, colega. Que no hemos vuelto nosotros. Aquí estamos. No, no es nada de hermano, tío. ¿Eh? No es nada de hermano, tío. Como sabe que le tiene que llevar la camiseta a él para que lo invite ahí a cenar. Te digo una cosa. No sabe que lleva yo. Iván viene a recogerla el día del teclado. El 10 de diciembre está aquí, Iván. Ah. Pues me debe una cervecita, tío. El 10 de diciembre te la damos, Ibi. La talla. Mira, la XL, ¿cómo te va? Le va grande, Aitor, ¿eh? Le va grande. Aitor está... Ibi está delgadete, ¿eh? Está fino. Escúchame, Jotrugo. Esta noche te puede ir a un barecillo, te puede ir que algo va a pillar seguro. Bueno, pues nada, Iván, enhorabuena, tío. Necesito una 14 de niño, dice. Ah, mira, dice Aitor que puede cambiar de talla, ¿en serio? Es que yo de Aitor no me fío, ¿eh? No tengo, yo no tengo el ticket, ¿eh? Yo de Aitor no me fío. Pero bueno, no. si se puede. S o M. Pues mira, si la puedes hacer. Pero Granadino todavía puede pegar el tirón, ¿no? No, Granadino está crecidito ya, ¿eh? Entonces, ¿cómo no le va a quedar? ¿Cómo va a tener una M? Sí, Iván tiene una M mínimo. Si no la S, ¿eh? Pero la M mínimo. ¿Cómo va a tener una M? Iván, ¿cómo va a tener una M una S? Chiquillo, come. Ahí en Granada nos dan de comer. Está fuerte. Estoy madurado, dice. Bueno, Ibi, pues en principio la XL, pero si Aitor puede cambiarla, si te la puede cambiar, de puta madre. Y te la entrega Aitor, ¿eh? El 10 de diciembre, el día del Maravilla de Clano, te la entrega Aitor, ¿vale? Pues nada, chicos. ¿La puede cambiar Aitor? Ha dicho que sí, pero... Sí. Si yo mañana se la acerco, mañana. Aitor. Ya está, y si no se puede, pues nada, Ibi, que te den por culo, tío. No se puede, ya está, que la cuelgue... Mira, dice, tengo una S de la copa, pero como es para Yeclano, intento sacar una M. Venga, pues si lo puede, si puede hacerlo de puta madre. Si no, pues nos quedamos con la XL, no te preocupes, Aitor. ¿Vale? Estupendo, chicos. Bueno, pues nada, que son las 12 menos 20. Sí. Que mañana bueno, me voy a acordar de... Que mañana tenemos madrugón. Cuando suena el despertador. Pues sí. Lo dicho, muchas gracias a todos por haber estado esta noche, que hemos batido nuestros récords, ¿eh? Esto hay que decirlo. Hemos batido nuestros récords esta noche. Muchas gracias a todos por haber estado ahí, porque ha sido flipante lo de esta noche, ¿eh? Dani, ¿quieres comentar algo? Pues nada, que gracias por estar ahí a todos. Que seáis felices. Que los que no le hayan tocado la camiseta, pues que sueñe con ella. No, no preocuparos porque tenemos más camisetas para regalar. Tenemos la de Green del Burgos, tenemos la de Hinojosa, tenemos la de Loren Morón, tenemos la de Leija de Campeones. Relax, que tenemos todavía sorteos muy guapos ahí pendientes, ¿eh? Y los que quedan. Hay un peto también de la federación. Qué cabrón, qué bueno. Es verdad, tío, es verdad. Tío, el peto. Dani, lo dicho, buenas noches, tío. Nos vemos el domingo, ¿no? Buenas noches. ¿Listo? Pues nada, chicos, recordaros que el próximo domingo a las 12, allí en la Dama de Noche, hay que animar, hay que reventar aquello, que hay que ir a por los tres puntos, que haremos entrega a nuestro compañero Salva Aro de su cesta y que ya mismo estamos sorteando, como hemos dicho antes, un buen jamón. ¿Vale? Así que ir preparando las monedas de 2 euretes. Bueno, eso. Que algo se fragua por allí, en el tablón de los números. Gracias, Mario. Muchas gracias, tío. A ustedes. Señor Sin Perilla, buenas noches. Sin Perilla. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haber estado ahí una semanita más. Espero que hayáis disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Y quiero aprovechar, por último, de agradecer a Jorge, que nos invita todas las semanas a participar en el programa suyo, que desgraciadamente yo no voy a poder participar nunca por horario laboral, me pasa como igual, a Mario también le sucede lo mismo, pero aún así os escuchamos siempre después en diferido y enormemente agradecido. Así que nada, que nos vemos el domingo con muchas ganas de seguir sumando de 3 en 3, que es lo que nos está mal acostumbrando este equipo. Y que sigan así. Qué mala costumbre.
que sigan mal acostumbrándonos, que sigan así. Mira, dice Felipe, y mi jarra, que sí, Felipe, que sí, que yo te llevo tu bar el domingo también en Pichilla. ahí está Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, un saludo, campeón. ¿Qué te iba a decir yo a ti, Jorge? Gracias por todo. Qué fenómeno. Muchas bueno, chicos, gracias. Vamos cerrando ya. Os recordamos a todos que el partido contra Unión es el domingo a las 12 en la Dama de Noche. Por mi parte, solo me queda deciros aquello de. Nos vemos en la grada. La semana que viene. Great clouds all over the hill, ring dongs from above.